Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 96 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo a las 11 y 23 minutos de la noche aquí en Berlín. Al otro lado del continente europeo me acompaña, como todos los domingos, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, un poco de fresco en Madrid. A ver... Entendámonos, no es que esté haciendo nevando, no, eso no, es decir, pero siempre, aquí yo, en el caso de Madrid hay una cosa, que es que en la primera quincena de junio se celebra la Feria del Libro, que es ya una tradición en el Parque del Retiro, etcétera, ¿no? Yo tengo ya muchos años, no recuerdo que en esas fechas prácticamente no haya habido algunos días de chaparrones, de que fresquete, ¿no? De eso que te vas así, te tienes que poner un jersecito. Esto ya es una tradición. De hecho, hay un refrán antiguo que dice algo así como: hasta el 40 de mayo no te pongas el sayo. Siempre en estas fechas hay ahí, pues eso, nublado y tal. Y luego ya, en cuanto pasan esos 2, 3 o 4 días, o sea, después de la Feria del Libro ya el calor a arrasar. Ya nos metemos en julio y a morir todos. Acá fresco también, 15 grados ahora, pero acá no va a comenzar. El calor no comienza en ningún momento. Bueno, frío, a ver, no. Hay daño, lluvia. Ahí discrepo contigo, Ezequiel. El calor en Alemania lo pone Annalena Baerbock y Olaf Scholz. ¡Ellos ponen el calor! Por cierto, una noche fresca, pero en términos políticos más que caliente por las consecuencias de las elecciones en la Unión Europea. Y ya comenzamos directamente con el primer tema de conversación para hoy, a partir de la debacle electoral en Francia. Macron determinó la disolución del Parlamento y el llamado nuevas elecciones. Macron disuelve el Parlamento y anuncia nuevas elecciones. El presidente francés, Macron, reaccionó ante el débil resultado de su partido en las elecciones europeas. Quiere disolver el Parlamento y celebrar nuevas elecciones en junio. Tras la clara victoria de los populistas de derecha franceses en las elecciones europeas, el jefe de Estado Macron disolvió la Asamblea Nacional y anunció elecciones anticipadas. El Parlamento francés será reelegido el 30 de junio, como anunció Macron. Acá los resultados, Fernando, sí, fíjate, traducido del alemán, por eso aquí todavía pues, algunas cosas en alemán, en 31,5 puntos para el partido de Marine Le Pen, 15 para el partido de Macron, floja elección. Aquí los socialistas, este Rebellier l'Europe, o como lo llamen en francés, estos los socialistas, redivivos en esta agrupación, terceros, pero con una mejor elección, curiosamente, que en el pasado, cuando recordarás que prácticamente habían desaparecido. Claro. El partido, esta la France Insoumise de Mélenchon, con 8,7, y este, si no recuerdo mal, un partido de extrema derecha, LR. Ah, sí. Macron con menos de la mitad de los votos que Le Pen. Determinó la disolución del Parlamento y el llamado a nuevas elecciones, pero no el llamado a nuevas elecciones para su cargo como presidente. La primera vuelta de las nuevas elecciones está prevista para el 30 de junio y la segunda para el 7 de junio. Julio, perdón, el propio Macron no dimitirá tras el anuncio. Las próximas elecciones presidenciales ordinarias en Francia tendrán lugar en 2027. Él no puede participar, ya participó en 2 oportunidades, puede realizar, si no recuerdo mal, puede realizar 1 o 2 elecciones, ya no puede participar más. Entonces, nuevas elecciones, pero no para su cargo, recién en 2027, bastante tiempo de Macron por delante, qué desastre. Solo se reelegirá la composición del Parlamento. Macron dijo que había decidido una vez más dejar que los franceses decidan sobre nuestro futuro parlamentario a través de las elecciones. Bueno,
Macron, que ganó dos veces la segunda vuelta, sí, ya por eso, él ya reelecto, por lo menos en una oportunidad. Contra la figura de derecha Le Pen ya no podrá presentarse después de dos mandatos. Aún no está claro quiénes enviarán las fuerzas del centro a la carrera y quiénes tendrán posibilidades contra Le Pen. Lectura de esto, Fernando, de Francia, en tu visión, considerando la situación en Ucrania, internacional, las elecciones de Trump, ¿cómo lo conceptualizas? Bueno, era más o menos esperable la derrota de Macron a manos de Marine Le Pen. Esto no era la sorpresa. Además, no olvidemos una cosa, las elecciones al Parlamento Europeo, como la mayoría de las poblaciones, de los ciudadanos de la Unión Europea, tienen la percepción de que el Parlamento Europeo no sirve para nada, entonces suelen utilizarlo como voto de castigo. Es decir, que no se puede trasladar esto automáticamente a unas elecciones nacionales donde se elige el Parlamento, el presidente, lo que sea. Percepción acertada, por cierto. Básicamente, sirve, fundamentalmente, el Parlamento Europeo yo creo que sirve para dos cosas. Una, para crearle problemas a Europa. Y dos, para llenarse los bolsillos los propios parlamentarios a base de corruptelas, básicamente, que yo sepa. Y altísimos salarios, ¿no? Si no recuerdo mal. El salario básico de un eurodiputado más o menos 11.000 euros mensuales solo de salario básico, ¿no? Después los adicionales. No, ahí te pones en los 15.000 sin problemas. ¿Quién pudiera, Fernando? O sea, yo cuando sea mayor... Quiero ser parlamentario europeo. Es decir, sí. Podríamos comenzar con los demoledores y las demoledoras, por lo menos con los españoles. Podríamos comenzar una campaña, Fernando, al Parlamento Europeo. ¿Con qué propuesta? Nada, solamente el cobro de la plata, del dinero, claro, y la buena vida. No, además, así. Yo, voten a Fernando Moragón para el Parlamento Europeo. Prometo decirles la verdad. Y empiezo diciéndoles que yo no voy a hacer nada. Voy a vaguear, pero todo lo que pueda. Y si no tengo, puedo no ir a las sesiones, a las comisiones y tal, mejor que vaya otro. Pero yo no les engaño. Los demás hacen lo mismo, solo que no lo dicen. Y además, les voy a contar todos los chascarrillos que me entere por ahí de que si a mí me han pagado los de tal país por hacer de lobby, que si a mí me han pagado los de tal empresa y tal, pues ¿qué más quieren? Es decir, sería por lo menos, tendría desde luego, sería más merecido mi altísimo sueldo, estratosférico sueldo, que de los demás, porque yo por lo menos contaría cosas y no engañaría. Revolución de la sinceridad. Claro. Estafados. Pero de frente, de manera sincera, honesta. Muy bien. Ya los demoledores y las demoledoras enloquecidos, que todos se acompañan como Milei. Estos son likes. Así, como todo mal, entonces, así, ese tu saludo, así, todo para abajo, claro. Bueno. Cosas de los romanos, que sabes que luego ha habido muchos debates porque dice que no era así, lo de... Así para los gladiadores, así cuando vivían, así cuando tenían que morir. Pero luego hay mucho debate sobre eso diciendo que no y tal, en fin. Dedicaremos todo un programa entero a deliberar sobre si esto era así o así en la antigua Roma para eliminar o no a los gladiadores vencidos. Pero eso es otro día. Aquí un mapa, Fernando, con los... ¿Cómo ha quedado tú, que estás bien informado? Yo estoy por ahí haciendo un poco el tonto. En España la cosa. Ah, España. Si no recuerdo mal, aquí el mapita. Más o menos esto. Bueno, acá este es el mapita de Europa con los resultados, o por lo menos con las encuestas a boca de urna. El PP con 32,4, con un incremento del 12%, gran elección del PP con respecto al 2019. El PSOE con 3 puntos menos, con 30. Vox con 10, con 4 puntos más, pero no una elección despampanante. Y Sumar y Podemos, más o menos en lo predicho por las encuestas, 6,3 y 4,4, siempre las izquierdas separadas. Como lo llamaba una profesora mía, los...
los partidos de izquierda los caracterizaba como partidos múltiples de dos, porque siempre van generando divisiones. En lugar de generar alianza, siempre división, sí, y división y división. Bueno, y así los fracasos, de fracaso en fracaso. Buena elección del PP, pero... No, sacará pecho el PP, pero no creo que esto influya demasiado en el gobierno. Seguirá más o menos la misma historia. Lo más importante, o la elección más disruptiva quizás en Francia, lo dicho, 31,5 Le Pen con más de 8 puntos, con respecto, 8, con un diferencial de 8 puntos con respecto a la elección anterior. Muy mala la elección de Macron, el socialismo ahí resucitado, pero abajo, el Melenchon con la Francia insumisa más mal. En Alemania, si no recuerdo mal, aquí arriba, esto no de Alemania, sino de Europa. Voy a presentar los datos de Alemania inmediatamente. Pues ya digo, mientras busca lo de los datos, es decir, lo de Macron, bueno... Primero, a mí me hace mucha gracia cuando alguien tiene un mal resultado electoral o por cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, no, te sale diciendo más o menos, con variantes. No, el resultado ha sido malo y tal, hay que reconocerlo y tal. Yo asumo la responsabilidad de la derrota, pero sigo mi puesto. A ver, ¿cómo se entiende esto de asumir? No, esto es peor, porque dice, yo asumo la responsabilidad de mi derrota y dimiten estos, los del Parlamento. Y llamo elecciones para los otros, no para mí. Para los otros, es decir, a ver, muchachos, los del, ¿cómo se llama lo de Macron? La Europa, ¿no? ¿Cómo se llama el partido este? Ahora, si no recuerdo mal, algo así como Europa Unida, ¿no? pero ahora con otro nombre. En todas las elecciones presentan un nuevo partido para las elecciones. Por eso bueno, pues, no recordar el nombre. Pues se habrá dicho, mira, lo siento mucho, pero la culpa no me la voy a echar yo a mí mismo, que soy el jefe. Es decir, o las he echado vosotros, que sois los subordinados. Así que, ala, a elecciones y a currar. A ver cómo sacáis vuestros escaños. Estos son los resultados en Alemania, Fernando. Una elección relativamente buena de los cristianodemócratas con 30% en total entre la democracia cristiana a nivel nacional y la CSU, la democracia cristiana en Baviera, siempre con un partido independiente, más 1,4 con respecto a la elección anterior. Quizás lo más trascendente de esta noche en Alemania, la debacle de los verdes. Eso por lo menos una buena noticia. El cachetazo a los verdes por abandonar su histórica línea de ecologismo y pacifismo y, bueno, comenzar con el verde oliva, ¿no? Comenzar con el guerrerismo y las armas, la prédica por armas nucleares. Menos 8,6 con poquito menos de 12%, la socialdemocracia de Scholz perdiendo con 1,8, ya bajísimo antes, ahora menos. La alternativa para Alemania, uno de los partidos de la considerada nueva extrema derecha, con una muy buena elección, pero nada espectacular, 15,8, segunda fuerza sí, pero nada extraordinario, 4,8. La izquierda tradicional con una mala elección, aunque la izquierda tradicional delinque en descomposición debido a la formación de un partido alternativo comandado por Sarah Wagenknecht, llamado Alianza Sarah Wagenknecht, hasta hace poco líder de la izquierda, pero como en la izquierda mucho proliferaban las voces a favor de la guerra, ella determinó generar un partido alternativo de izquierda, pero contrario a la guerra. Este de aquí, 6%, prometedor, aún así nada espectacular. Y los liberales, los neoliberales con 5%. Así que nada del otro mundo. Yo, en términos generales, Fernando, mi lectura de las elecciones, yo presencio la debacle de los gobiernos en funciones, independientemente de su pertenencia partidaria, cuando los socialdemócratas, los verdes y los liberales, como en Alemania, entonces una pésima elección. Por el contrario, cuando en el gobierno, o como los socialistas, el PSOE en España, cuando en el gobierno la misma política, pero llevada a cabo por
los cristianodemócratas, los conservadores, una pésima elección también, como bueno, en otros casos de Europa. Avance, sí, de la nueva extrema derecha, pero no extraordinario, y cierto avance del conservadurismo, de los cristianodemócratas, porque la mayor cantidad de gobiernos en este momento en Europa parecen en manos de los socialdemócratas, pero simplemente como una suerte de rebote a esas políticas lamentables llevadas a cabo por todos sin igual. Sin grandes decisiones. No sé si tienes a mano, claro, global, es decir, el dato de participación global. Sí, bueno, yo, no global, sino atención. En Alemania. ¿En Alemania? Bueno, Fernando, adivinanza, ¿cuánto en Alemania? De participar, bueno, y que en relación con las anteriores, claro, porque esto si no lo comparas, es decir... con relación a las anteriores, mejor, un poquito más de preocupación por la situación, pero ¿alguna idea? Yo estoy sorprendido, porque no lo recordaba tan bajo, sinceramente. Un 50 y tanto%, un 60. Fernando Moragón, candidato a eurodiputado, no, más abajo, y los deditos así, para abajo. 30, Fernando, 30. 30% de participación. Y de participación, récord. O sea, el resto abstención, es decir, gente que no iba a votar. Este es el récord de participación, Fernando. Esta es la participación más alta de todas las últimas elecciones. Es el dato más relevante, sin dudas, de todas estas elecciones. Porque, sí, no lo sé, habrá que mirarlo con tranquilidad y estas cosas, pero yendo país por país, si al final lo que se nota es una abstención, es decir, que la gente ha dicho, mire, es que estoy cansada de los partidos de siempre, me da igual que sean de derechas o de izquierdas, es decir, y paso de esto. Ese dato de abstención, si fuera grande, no lo sé, porque son muchos países, habría que, sería un dato que podría dar o hacer entrar en pánico a muchos líderes europeos, la desafección hacia la Unión Europea, ¿no? Y luego, comparados con los anteriores, ¿no? Porque, claro, no vemos que la Unión Europea actual no es que sea extraordinariamente diferente de la anterior, pero sí es muy diferente, porque las anteriores no había la guerra de Ucrania ni nada por el estilo, y ha habido una radicalización de la Unión Europea hacia el belicismo, hacia la construcción de una Europa más integrada, pero integrada no desde el punto de vista democrático, sino totalitario. Es decir, a la censura, a hacer todo tipo de leyes, por ejemplo, que en detrimento de lo poco que nos queda de independencia monetaria, que es el poder pagar en efectivo, en cash, bueno, pues quieren eliminar el efectivo. Es decir, en fin, que esta Unión Europea rápidamente ha tenido una deriva, pues, bueno, pésima, obviamente, ¿no? Con personajes tan absolutamente nefastos como Ursula von der Leyen o Borrell, etcétera, que dice, bueno, esto... de todas formas, yo creo que esto no va a cambiar nada, quiero decir, se hablaba mucho de que si las ultraderechas, que encima... las ultraderechas serán ultraderechas, pero otras son iguales. Quiero decir que se llevan mal entre ellas. Les pasa como la izquierda, ¿no? Que luego a la hora de meterse todos en un mismo grupo y tal, pues no, porque se ponen verdes y tal. Y no es lo mismo, yo creo, la ultraderecha de Alternativa por Alemania, que digamos que es primero por el país, porque Alemania tiene una historia que todos conocemos. Es decir, y luego porque, por lo que yo sé, dentro de Alternativa por Alemania hay un sector, digamos, más, que es el mayoritario, más de ultraderecha, por llamarlo de esa manera, pero luego hay un sector claramente neonazi. Es decir, con lo cual, bueno, ha habido siempre ahí sus más y sus menos. Comparada con, por ejemplo, con la ultraderecha nuestra, la de España, la de Vox, que no es más que una, en el fondo, en la práctica, una escisión por la derecha del PP. Es decir, es más de lo mismo con más folclorismo. Es decir, tal, reivindicamos los toros, que no quiten los toros y cosas de estas. Que me parece muy bien que reivindiquen los toros o lo que les dé la gana, pero que luego te van y eso, pues eso. La ultraderecha en España siempre ha sido antijudía. Las cosas como son. Entonces, que se vaya el señor, el líder de Vox, allí. Le suena aquí a tu amiga, Fernando. ¡Hombre!
que se vaya a Israel a darle la mano a Netanyahu, pues hombre, como que no cuadra. Sí, rectifico la información, esto en Hannover. Yo justo hace unos días en Hannover, ay, menos mal que no he cruzado con esta señora. Rectifico la información, lo del 32% de participación, eso a las 2 de la tarde, pero al final del día mayor la participación, vos más acertado, alrededor del 60%. Mejor, pero, y una de las más altas, pero bien por debajo de la participación habitual. Este es el marido de Pfizer, digo, de von der Leyen. Exactamente. Sí. Mírale, qué contento. Nada mal el lugar de la votación, ¿eh? Como una suerte de... Sí, de, teniendo en cuenta que son europeas. Que siempre en Hannover, evidentemente su domicilio en Hannover, pero una suerte de establo detrás, ella de una familia... Sí. Aristocrática de la realeza, por eso esto de von der Leyen, perdón, lo de von, básicamente el de, como en España la gente está de Toledo, de, ¿no? Sí. El apellido de la zona con el nombre de ellos, ahí muy bonito el lugar, ahí una suerte de establo detrás. Gente de plata conservadora, con mucho dinero, así que su zona de residencia, evidentemente una zona en las afueras de Hannover, muy, pero muy, muy pudiente. 62%, pero con respecto a la participación en las elecciones nacionales para el Bundestag, muchísimo menor de todas maneras, siempre por encima del 80%. Así que es el interés de los europeos en este parlamento, el cual ni siquiera determina, por ejemplo, la elección de la presidenta de la comisión, esta señora elegida en realidad por Angela Merkel en su momento, ni siquiera por los propios eurodiputados. A ver, tengamos en cuenta una cosa, es decir, que independientemente de los de las diferentes grupos parlamentarios que se formen en el Parlamento Europeo, de que si se han sacado más los conservadores o los populares o los socialdemócratas o la izquierda tal o la ultraderecha, no. A la presidenta de la Comisión o presidente de la Comisión Europea lo eligen en una negociación de chanchulleo, es decir, de petit comité, muy pocas personas. Antes Alemania la imponía pura y duramente. O sea, decía yo quiero que sea este o esta y ya está. Ahora yo no creo que tengan tanto poder porque con la debacle del gobierno de Scholz, yo no sé si tendrán la capacidad de imponer así tan dura. Pero que eso se va a decidir en petit comité, una pequeña reunión o en unas cuantas llamadas entre alemanes, franceses y algunos más. Es decir, y que esto está claro. Es decir, jamás ha sido democrático la elección del presidente o presidenta de la Comisión Europea. Y a partir de ahí, bueno, sí, ella nombra los candidatos, que hay que decir que los candidatos le son propuestos por los países, porque hay una negociación ahí entre los países, no, mira, ponme a mí de, yo quiero el puesto de comisario de pues yo qué sé, de agricultura. No, tú de este país vetado. No, esto para los franceses o para los austriacos o lo que sea. Quiero decir que todos estos chanchulleos son fuera de cualquier tema democrático. Y luego sí, es verdad que el Parlamento Europeo, si mal no recuerdo, tiene que ratificar. Pero es muy raro que te tiren un candidato abajo. Es decir, tiene que ser algo, no sé, es muy raro que te tiren un candidato abajo. Presenciamos aquí en el fondo, bueno, o en la imagen principal, presenciamos la votación de Marine Le Pen. Por cierto, algunas preguntas por ahí bastante interesantes, como por ejemplo la de la de Tito Rodríguez. Hoy escuché que esta derecha nacionalista es transformista, al final serán globalistas, serán como Meloni, ¿tendrá esta derecha margen de maniobras dentro del diseño político de la Unión? Para mí, la gran mayoría de ellos más parecida a Meloni que a Orbán, pero ¿qué era tu visión de esto, Fernando? Completamente de acuerdo contigo. Es decir, efectivamente, yo veo aquí mucha Meloni. Es decir, imaginemos, supongamos, que
que viera las elecciones y tal, a Macron le da un patatús mental, no sé qué, y hay que hacer elecciones presidenciales. Y supongamos que ganara, por ejemplo, Marine Le Pen. Pues yo creo que Marine Le Pen rápidamente se volvería otanista y por la Unión Europea y tal, entre otras cosas, por más allá de lo que ella piense o deje de pensar, es que le darían un toque desde arriba. Es decir, desde Washington y desde Bruselas dirían, señora, hay cosas que no se tocan. Usted ya, a la que es presidenta, hable con la Meloni, que también decía lo mismo, y mire lo que le ha pasado, que ha cambiado de rumbo porque no queda otra. Entonces, yo creo que pocos realmente... Y fíjate que no se... Y no tiene tanto que ver ya con la posición política, en el sentido de, bueno, yo soy socialdemócrata, yo soy conservador, yo soy de ultraderecha, tal. De ultraizquierda es que no hay. O sea, es que no hay. Pero pues, recordad el giro sí. Culturalista de Podemos o Sumar con lo mismo. Cuando lo mismo. Generaban una alternativa verdadera, por lo menos generaban las esperanzas de una alternativa verdadera, bueno, rectificaron hacia el centro y hacia, en realidad, redireccionaron hacia la batalla cultural, si la queremos llamar en términos de la nueva extrema derecha, redireccionaron las demandas por cambios socioeconómicos profundos hacia los debates sobre el lenguaje inclusivo, los feminismos, no los voy a llamar radicales, pero los voy a llamar radicales, las demandas ligadas a el colectivo LGBTQ, las cuestiones ligadas a la transición de los sexos. Un giro identitario, en gran medida comenzaron a acompañar la política neoliberal en su centro de todos los partidos antes y después, lo mismo que Meloni. Sí, sí, es decir, esto ya es algo que el Partido Socialista. Con el presidente Zapatero, cuando llega por primera vez, esto ya él lo tiene claro, dice, aparte de ponerse la guerra de Irak y tal, que eso le dio muchos votos y estas cosas y tal, bueno, a la guerra de Irak se opuso a posteriori, quiero decir, no empezó haciendo campaña en contra de la guerra ni tal, no, aprovechó la ola y cuando ya estaba la ola en su máximo y tal, pues entonces apuntó a la ola. Cuando yo había que aquello daba votos. De acuerdo. Ahora, ¿recordás el trasfondo de eso, Fernando? Schröder sí, sí. También lo rechazó más de 1 millón de personas en la calle. Claro. Entonces, este se dio cuenta de que como el problema de la política económica, como luego se demostró, la dictaba Bruselas y él solo tenía que cumplir los mandatos de Bruselas, como luego se demostró en la famosa y vergonzosa reforma que se hizo en verano, en agosto, Cinetela, es decir, por cuando la crisis económica de 2008 y tal, y luego con la crisis bancaria, pues hubo... antes de la crisis bancaria, con la crisis de la deuda, es decir, con la crisis de deuda y una deuda que estaba teniendo unos intereses enormes y tal, y eso llegó a Bruselas y les dijo, señores, esto solo tiene una solución, es que inmediatamente aprueben, no ya una ley, modifiquen la constitución de la marinera urgentemente, esto se lo dice en agosto, es decir, urgentemente para introducir o cambiar un artículo en el cual se anteponga el pago de la deuda a cualquier otra cosa. Esto tiene tela. Es decir, que, y aquí no pasó nada, constitucionalmente desde entonces se aprobó, bueno, fue exprés, es decir, en pleno agosto, cuando estaban todos los diputados por ahí de vacaciones, convocaron a todos rápidamente
y vamos, esto estuvo liquidado en dos días. Consenso absoluto entre el PP y el PSOE y sin problemas. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque al constitucionalmente poner un artículo en el cual se antepone el pago de la deuda a cualquier otro pago, a cualquier otro gasto que tenga el gobierno español, esto quiere decir que los que tienen deuda pública española pueden legítimamente pedir que se le abonen los intereses o que cuando cumpla la deuda se le pague, etcétera, lo que sea, y está por encima de cualquier otra cuestión. Por ejemplo, si eso va a hacer que no se puedan pagar la seguridad social, no se paga. Si eso va a hacer que no pueda haber colegios públicos, no lo sabrá, porque es prioritario, está por encima de, constitucionalmente. Para que te hagas una idea del desastre. Bueno, pues esto es presa, ¿eh? O sea, no tardaron ni dos días. Fue una cosa tremenda. El pago de la deuda a los bancos. Ahora, Fernando, en ambos casos, Meloni, ¿no? No recuerdo el nombre del partido de Meloni. En el caso de del movimiento 5 Estrella, antes de centro, de, ¿no? Una nueva formación política considerada como uno de los nuevos populismos de centro, como en el caso de Podemos o en su momento Syriza, recordás, a Syriza, crisis de la deuda en Grecia, surgimiento de una formación política de izquierda con un programa rupturista de rechazar esa deuda ilegítima, comenzar políticas tendientes a, bueno, la reconfiguración de la estructura económica griega, incluido la eliminación del euro. Sí. Y finalmente, una vez en el gobierno, debieron rectificar, o si no, rectificaron, si debieron rectificar o rectificaron por iniciativa propia, esa quizás una de las discusiones. No, es conocido, es conocido. O sea, pero en definitiva, cualquier fuerza con un programa distinto de el núcleo duro impuesto, en el caso de Europa, por Bruselas, por la Unión Europea, pero en el caso de otros países del mundo, como por ejemplo los países latinoamericanos, impuesto unas políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, cuando aparecen fuerzas de este tipo, cuando incluso conquistan el gobierno, aparecen sometidas a fuerzas tan grandes que deben capitular. A veces capitulan por la fuerza, por las malas, y a veces por las buenas, a través de la zanahoria, ¿no? En lugar del látigo o el palo, la zanahoria, bueno, las mieles del poder. Pero en todos los casos rectifican. Syriza, en aquel entonces, lo recordarás, la negociación de la deuda en Alemania y dos posturas dentro del gobierno griego, la del primer ministro Varoufakis, Tsipras, quien básicamente capituló, y Varoufakis quería una ruptura total, pero en la votación interna, bueno, parecía en minoría, el propio pueblo griego quería la ruptura, pero no quería abandonar las mieles del euro, porque el euro genera para los griegos, así como genera la destrucción de su economía y el endeudamiento enorme de toda la economía del país, a la vez genera el acceso a importaciones europeas más baratas. Entonces, también esa política de látigo o zanahoria para los propios ciudadanos, y entonces así desactivan cualquier forma de cambio, cualquier forma de abandonar ese corazón hegemónico neoliberal. Tremendo. Claro. No, es que eso fue un ejemplo de libro, de verdad, de libro, de que la Unión Europea de democrática no tiene absolutamente nada. Porque un país democráticamente hace un referéndum, gana la posición contraria a la de la Unión Europea, ¿y qué es lo que hace la Unión Europea? La Unión Europea va inmediatamente, llama a Tsipras y le dice: mira, verás, majete, tienes dos opciones: cumplir lo que el mandato, porque esto era un referéndum, no eran unas elecciones, cumplir
el mandato de los electores griegos y en ese caso daros por muerto, pero no daros por muerto los del partido de Tsipras, daros por muerto los griegos, porque vamos a dejar de comprar deuda con el Banco Central Europeo y se acabó. Eso significa simplemente la muerte económica. Golpe económico. La muerte. O sea, si, en las economías europeas ahora mismo, y especialmente las economías muy débiles como era la griega y como sigue siendo la griega, es decir, el que te dejen de comprar deuda significa el hundimiento. A España le dejan, un país que tiene un 120% en la práctica de deuda, es decir, si quizá más, le dejan de comprar deuda pública el Banco Central Europeo, se acabó. Es decir, sí. Todos somos países sostenidos. Sí. En el caso de Grecia, no solo esa medida habría determinado la cesación de pagos, la bancarrota del Estado, todo lo posterior, todas las consecuencias de eso, sino además el fin de la emisión de moneda. Porque en esas situaciones los países, en el caso de cesación de pagos, generan una devaluación cuando presentan una moneda propia, cuando presentan una moneda nacional, una devaluación, y así reacomodan su economía, comienzan un proceso de reconstrucción de la economía. Los griegos no podían ni siquiera eso, porque ¿quién genera los euros? No Grecia, los genera el Banco Central Europeo. Entonces, destruido el Estado, cesación de pagos en el país por deudas con los bancos, no por deudas con el pueblo, no deudas con los bancos alemanes y franceses, y de repente ni siquiera una moneda a disposición. Recuerdo que Varoufakis había presentado junto a su propuesta, un plan para generar una moneda transitoria e incluso la posibilidad de pagos por fuera del sistema SWIFT. Al estilo Rusia, Fernando, así. Sí, sí. Aislados del sistema financiero europeo, los propios griegos, en el caso de que hubieran rechazado, de haber rechazado esa amenaza de la Unión Europea. De democracia, efectivamente, poco. Y aquí una pregunta interesante de Luis Eduardo Lozada. ¿Puede España salir de la Unión Europea? ¿Qué beneficios tiene España de pertenecer a la Unión Europea? Bueno, esta pregunta es justo al corazón de la cuestión, ¿o no? Sí, porque, hombre, poder... Podría, no sé si está previsto en los tratados, posiblemente no lo sé, ¿eh? La salida, tendríamos, bueno, sí, tendríamos el ejemplo de Gran Bretaña con el Brexit, pero sería algo muy complejo. Nosotros no somos Gran Bretaña, es decir, no tenemos la importancia que el Reino Unido tenía, ni la tradición, digamos, maniobrera del Reino Unido de saber cómo moverse, ni el apoyo que tiene siempre el Reino Unido, más o menos, de los norteamericanos. Es decir, poder podría, pero las amenazas serían tan gordas que yo no creo que haya un gobierno ahora mismo imaginable que se atreviera a eso. Partiendo de la base de que todos los partidos políticos relevantes son pro Unión Europea. Es decir, con lo cual es que tendría que salir un partido por ahí, un movimiento, lo que fuera, que ganara unas elecciones y se propusiera esto. Pero es que ahora eso mismo, ahora mismo es inviable. Quiero decir, pues todos los grandes partidos y los pequeños son pro Unión Europea. Incluso en los problemas de independentismo catalán no se cuestiona la Unión Europea. O sea, dicen, no, nos separamos, pero todos seguimos estando en la Unión Europea, cada uno por su lado. Es decir, que yo no veo factible. Más fácil lo veo, fíjate. Y aquí sí sé que me arriesgo, pero bueno, es decir, ya lo he dicho muchas veces, más fácil veo que desaparezca la Unión Europea antes que desaparezca por implosión. Es decir, porque, la Unión Europea ya tiene muchos problemas internos, igual que la OTAN. Es decir, si la OTAN cae, la Unión Europea va a caer, porque la Unión Europea ya se ha asociado tanto a la OTAN, convirtiéndose en casi más belicista que la propia OTAN en la guerra de Ucrania, que van muy juntas. Y la caída de unas representaría la caída de otra, en mi opinión. Eso depende de los rusos, es decir, y de la prisa que se den. Pero en acabar con la guerra de Ucrania, porque son los que están ganando. Y a partir de ahí, no olvidemos que... aunque hay intereses generales y tal, pero hay muchas críticas. O sea, el tema de la guerra de Ucrania ha dividido profundamente Europa y cada vez la divide más. Y hay muchas críticas, ya lo sabemos, de Hungría, Víctor Orbán y de Fico, que también ha votado hoy, por cierto.
O sea, hay una foto en la que se le ve al hombre con una muleta y tal. Y que el otro día, el viernes pasado, contamos una declaración. Aquí también, en Demoliendo Mitos de la Política también. Tremenda la declaración. Tremenda. Esto, por supuesto, se puede oír aquí y pocos sitios más. Quiero decir, porque yo no lo he visto en los grandes medios de comunicación, un señor que te está diciendo claramente, pues que fueron a por él, y que dice así, que el señor Soros estaba detrás impulsando una campaña contra él que poco menos que pedía su asesinato, le faltaba esto. Es decir, la guerra en Ucrania había acelerado eso, pero que él aparecía entre ceja y ceja de las fuerzas las fuerzas anti-eslovacas, así las podríamos caracterizar, porque lo presenta en esos términos, ¿no? Yo represento el interés de Eslovaquia y solamente por una política autónoma y soberana a favor de los intereses de Eslovaquia, yo aparezco entre ceja y ceja de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Esas son las palabras de él. Y recuerda todas las decisiones anteriores del mismo, como por ejemplo el rechazo al bombardeo en Kosovo, el rechazo a la invasión a Irak, el rechazo a la creación del escudo de misiles, y varias otras más. Por eso desde hace tiempo me ametrallan desde la Unión Europea y por eso perpetraron el intento de asesinato. Así dicho con todas las letras, no lo presentaron en ningún medio. En ningún medio. Y diciendo además, oiga, mire usted, la teoría, digamos, esta de que del lobo solitario, es decir, de que un tipo de 71 años, un jubilado tal, esto es mentira. Esto, sí, el tipo lo pudo hacer, pero no solo. Es decir, había un entramado detrás. De hecho, comenzó con una suerte de perdón para este señor y lo caracterizó como un mensajero de odios ajenos. Lo caracterizó como un medio, nada más. No lo responsabilizó él. De vuelta a lo de Europa y para redondear lo de Europa. De acuerdo con vos, Hernando, en la imposibilidad de Europa de abandonar la Unión Europea, porque además comenzaría una campaña de terrorismo mediático y si aún así cualquier fuerza política no abandonara el rumbo rupturista, entonces comenzaría un golpe de Estado económico, comenzarían los ataques contra la estabilidad económica. ¿Y qué pueblo va a acompañar a un gobierno en estas condiciones? Fíjate lo que te digo, Ezequiel. Incluso si fuera necesario, tendríamos una revolución de colores. Entre otras cosas, porque las organizaciones de Soros están hay una enormidad de organizaciones de George Soros metidas en España, que operan políticamente. De hecho, el independentismo catalán, y esto está probado, quiero decir, probado con documentos. No es que yo creo que no. Es decir, el independentismo catalán ha estado apoyado por Soros desde el principio de este proceso. Es decir, pero además financiando lo que era la Agencia de Asuntos Exteriores, digamos, de la Generalitat de Cataluña, financiando, por ejemplo, el CIDOF, que es un think tank catalán, tampoco se escultaba mucho, ¿eh? Te ibas al CIDOF y decías, fuentes de financiación, tal, pum, te ibas a la pestaña, pum, y allá aparecía Soros. O sea, no es que... Y todo esto, más que ya digo, yo que lo he estudiado y que en su momento y tal, clarísimo, ¿no? O sea, este señor hace injerencias políticas allí donde va. Lo estamos viendo en Georgia, lo hemos visto en un montón de sitios. Es decir, en España, si fuera necesario una revolución de colores, ya se encargarían de montarla. Sí. Estoy seguro. Ahora, las revoluciones de colores no solo las genera Soros, sino también los Estados Unidos, Fernando, ¿no? Soros como uno más. Soros y la CIA son complementarios. Quiero decir, de hecho, es muy difícil saber cuándo la CIA encarga a Soros algo o cuándo Soros le encarga algo a la CIA. Es decir, están ahí muy mezclados. Entonces, a veces cuesta mucho, ¿no? Pero sí, el poder que tiene... A ver, daros cuenta de una cosa. La central, cuando Soros llega a Europa, ¡pum! Tal, la central de la Open Society Foundation, la OSIFE, Open Society Initiative for Europe, algo así, si mal no recuerdo,
no la pone en París, hombre, que es un sitio importante, una gran capital, o la pone en Berlín, otra gran capital, o yo qué sé, o en Praga, o en... No. ¿Dónde la pone? ¿En Madrid? Tampoco. ¿En Barcelona? Uh-huh. Ah. Ya digo, pues si queréis un día hablamos sobre eso, porque tengo documentación, quiero decir, que no es que me han dicho qué tal, no, documentación. Entonces, y está más que probado. Más que probado. Por eso digo, de hecho, tengo un artículo al que me encargué, porque ya sabes que estas cosas luego las borran, de hacerle una captura de pantalla en una revista, vamos, en la web de Atlantic Council. Atlantic Council es un think tank norteamericano muy importante, con mucha financiación, cuya principal misión, digamos, es defender la OTAN, ese atlantismo a lo salvaje. Bueno, pues allí había un artículo en el que te decía más o menos el articulista, ya digo, tengo no solo el link, sino la captura de pantalla. A ver, pues tampoco es tan malo esto de que Cataluña se independice, porque tendríamos un país más o menos como Dinamarca, el puerto de Barcelona es estupendo para la OTAN y tal, y un ejército, pues podría tenerse eso como Dinamarca, un ejército así pequeño, pero bah, que estuviera bien y tal. Así que, ¿por qué no? Es decir, quiero decir que desde Estados Unidos se veía muy claro que había una intención de que se independizara Cataluña y que lo decían de manera más o menos abierta. O sea, que no es algo conspiranoico ni nada por el estilo. Es sí, que está no, probado. De todos modos, debemos recordar que las revoluciones de colores, por llamarlas en modo genérico, capitalizan situaciones preexistentes, tensiones políticas preexistentes, claro. Utilizadas por intereses extranjeros para su beneficio. En lo mismo, la división en Ucrania antes del golpe del 2014 entre los ucranianos pro-rusos y los pro-europeos no comienza con el Maidán de la noche a la mañana, sino que aparecen diferencias, aparecen tensiones dentro de las sociedades, lo mismo en Georgia, bueno, lo mismo en España, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, y esto lo criticable, la injerencia política externa utilizando eso para los intereses de una potencia extranjera, ¿no? No generan noche a la mañana una situación así, sino que aparecen montados sobre algo, claro. Una tensión preexistente. Pero que además, se llamen conspiranoicos, ¿no? Pero que hay que decir que además es que Soros no es que llegue y monte un lío en Cataluña, no. Soros llevaba muchos años ya metido en España y en Cataluña en concreto. Quiero decir que su gente, igual pasa en Ucrania. Es decir, por lo menos desde la independencia ya estaba ahí. Es decir, porque estas cosas no se fabrican de la nada. Quiero decir, tienes que poner tus fundaciones, tienes que empezar a captar gente a través de cursos, a través de donaciones, a través de programas de aprendizaje de la democracia, de formación de líderes, etcétera. O sea, es todo un conjunto de elementos de hacer becas para que a través de la fundación o de sus fundaciones y organizaciones se vayan a Estados Unidos unos cuantos a estudiar para que luego vuelvan a los futuros líderes. Quiero decir, esto es una cosa que lleva tiempo. No es llegar allí y decir, ala, desembarcamos. No. Y por eso pasa en Ucrania, porque en Ucrania, le digo, al menos desde la desaparición de la Unión Soviética, están allí. Es decir, que ya han tenido tiempo para ir trabajándose todo eso, hasta llegar al 2014. Es decir, que... A propósito de Ucrania, podemos redondear la Unión Europea acá, Fernando, y comenzar con... la escalada nuestra de cada día, porque semana a semana básicamente presentamos noticias y situaciones y análisis sobre el último episodio de camino a una guerra directa, ¿no? El último episodio de una escalada, el de hoy. Claro que cada vez más preocupantes estos episodios porque ya los ataques sobre territorio ruso directamente. Esto, un medio británico, Sky News, avión de combate ucraniano dispara por primera vez un arma contra un objetivo dentro de Rusia.
aunque todavía se están evaluando los daños, se confirma que se trató de un impacto directo, dijo una fuente militar ucraniana a Sky News. Por ahí, bueno, iba a presentar el mapa, lo puedo presentar con el aparente objetivo alcanzado. ¿Cuál la novedad de esto? No representa el primer ataque en territorio ruso, no comienzan ahora los ataques en territorio ruso con armas occidentales, pero sí desde un avión. Sí, hasta el momento los ataques eran realizados con drones, sí, con misiles y con artillería convencional. Incluso en algún momento recuerdo una versión relativa a una bomba planeadora, pero después considerada como falsa. Bueno, ahora el primer ataque con aviones, y esto después de la autorización aquella famosa pedida por Zelensky. Aparentemente el lugar de impacto de ese ataque aquí, todo en la zona de Belgorod por ahora. Sí. Bueno, este uno y este otro, aparentemente, esto no, todavía no confirmado el objetivo alcanzado, aparentemente un depósito de armamento, un arsenal. Bueno, una vez más, ataques con aviones ucranianos en territorio ruso, aviones ucranianos o aviones cedidos por Occidente. La fuente dijo que un nodo de comando ruso fue atacado el domingo en el área de Belgorod, en el oeste de Rusia, posiblemente ese. No quedó claro de inmediato qué tipo de munición se utilizó en el ataque, ni siquiera si había sido un arma occidental o no. Bueno, según las nuevas directrices aprobadas por el presidente Joe Biden, se pueden utilizar municiones estadounidenses en suelo ruso para ayudar a defender la ciudad de Kharkov en el noroeste de Ucrania. Bueno, esto por un lado, a la vez como demostración de lo simbólico de esto, la irrelevancia de esto en términos militares para, en términos estratégicos, para determinar el desarrollo de la guerra. Esta es una columna, Fernando, de ayer de Business Insider, después de, a propósito de aviones de combate occidentales, la promesa de Macron del envío de aviones Mirage 2000 a Ucrania. Al igual que el F-16, los cazas franceses Mirage 2000, quinta generación, son buenos aviones, pero no son los mejores aviones occidentales para Ucrania. Francia anunció esta semana que enviaría a Ucrania aviones de combate Mirage 2005. Es el segundo avión de combate que la OTAN ha prometido a Kiev, después de los F-16 de fabricación estadounidense. El Mirage es un buen avión, pero puede que no sea el más adecuado para las fuerzas ucranianas. Bueno, acá todo un análisis después, y presenta como el avión ideal para Ucrania el Gripen sueco. Pero bueno, más allá de esto, y de la confirmación occidental de lo simbólico de todo esto, de que estos avioncitos en estas cantidades no generan un punto de inflexión en la guerra y que la guerra prácticamente aparece definida, qué peligrosas estas escaladas, querido Fernando. Sí, pero además lo de París es para hacérselo mirar, y lo del señor Macron, porque es que, claro, lo que no cuenta Macron sale Macron diciendo: pues le mandamos los Mirage 2000 y se van a enterar. Lo van a enterar, lo digo yo, pero vamos. Es como tal. Entonces, claro, es que esto es de risa, lo de Europa. Efectivamente, el Mirage 2000, bueno, no es un avión, digamos, de última generación. Sería, en el caso de los franceses, el su avión más moderno es el Rafael, escrito Rafaele, no sé cómo se pronunciará bien en francés. Rafal lo llaman, Rafal, si no recuerdo mal. Sí. Bueno. Pero aquí viene la gracia, o sea, con lo cual es un avión ya, digamos, que lo van descatalogando. Pero aquí viene la gracia. Según pone el periódico La Tribune de Manache, mi francés es pésimo, como podéis ver, Tribune de Manache, para que nos entendamos, Tribune de Manache dice que lo siguiente: Francia no puede suministrar a Ucrania
más que 6. 6 cazas Mirage 2005. París tendrá que buscar el resto de los aviones en otros países. Como señala la publicación, la Fuerza Aérea Francesa solo dispone de 26 aviones de este tipo. Si París quiere conservar al menos un escuadrón, 20 aviones, no puede desprenderse de más de 6 cazas. Es decir, que es de risa. O sea, no, le voy a dar a los Mirage. ¿Pero cuántos tiene? Bueno, 6. Claro, esto es lo ridículo, ¿no? De lo ridículo de los franceses. Bueno, los franceses y de los europeos en general. Que van y dicen, no, ahora vamos a armamento y tal. Y luego, he visto muchos artículos y tal, y donde los ucranianos se quejan de la chatarra que le mandamos. Es decir, oiga, es que me ha mandado usted un Leopard, que este Leopard es más viejo que mi abuelo. Es decir, vamos, que es que no... O lo que sea. Y claro, pues eso, como los alemanes con lo de hay que mandar más sistemas de antiaéreos de tal, como los Patriot. Y dice, bueno, a ver, nosotros así buscando, hemos encontrado en los almacenes y tal, tenemos uno. Podemos mandar uno, claro, dices, ¿y es lo que van a mandar? Un sistema Patriot. Es decir, dices, hombre, no sé yo si con uno van a tener suficiente. Los ucranianos, la verdad, para mí que no, pero en fin. Entonces, esta vendedura de belicista que nos hacen de que no, es que no se preocupen, que le vamos a armar y tal, pero luego la verdad es que lo que le dan es una porquería. Es decir, porque es una porquería, porque a ver, porque lo que tienen los ejércitos europeos es básicamente una porquería, en general, porque no me vale decir, es que tengo aviones de última generación, lo que sea, bueno, los F-35 no lo van a usar nunca, porque se lo va a prohibir Estados Unidos, a quien lo compre. Pero bueno, yo qué sé, los Tifón o los que sean, es decir, es que dices, ¿pero cuántos tiene usted? Dice, no, yo compré, yo qué sé, 130 y tal, o los que sean. Ya, pero operativos. Bueno, operativos, 30 y tantos. Esto es especialmente grave en el ejército alemán del señor Pistorius y de la señora von der Leyen, por cierto, que se cargó, laminó el ejército alemán. Es decir, y lo ha convertido en un ejército desarmado. Desarmado porque no le funciona nada. Porque el mantenimiento está cercano a cero. Entonces, claro... A mí, esta manifestación, voy a mandar los Mirage. Aunque mandara los 26 que tiene, es decir, tampoco eso iba a cambiar el signo de la guerra. Quiero decir, es que no es un problema. Además, se estima luchando contra, no lo olvidemos, es decir, se está luchando contra la mejor defensa antiaérea del mundo. Sí, pero de acuerdo, Fernando, pero todos estos envíos pueden... ayudar a generar una provocación. Sí. Eso sí. Ah, claro, es decir, pero... Especialmente como un ataque en Belgorod, por ejemplo, ¿no? O en la claro, no, eso va a seguir. Quiero decir, yo creo que ahí los rusos se han equivocado desde el principio y han sido demasiado prudentes. Me parece bien ser prudentes, pero quizás han sido demasiado prudentes porque incluso cuando hablaban decían que muchas veces hablaban de alguna línea roja que luego se traspasaba y no pasaba nada, y no ocurría nada. Con lo cual, eso pasa una, dos, tres, 200 veces. Bueno, pues quizá deberían haber respondido mucho antes, ¿no? Ahora ya parece, todavía no son más que palabras, ya ha dicho Putin de que, bueno, a ver, si los norteamericanos se creen que son los únicos que pueden mandar armas por ahí a sus aliados en el resto del mundo, y por lo tanto generar tensión y conflictos con otros países, pero nosotros también podemos hacer lo mismo, es lo que más o menos ha venido a decir Putin. Nuestros aliados. Este tema quería presentar en detalle como nuestro próximo tema de conversación, Fernando. Por vale, cierto, bueno, pues ahí lo dejo. Tanto la conferencia de prensa para medios extranjeros, realizada el pasado miércoles, en San Petersburgo, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, como la sesión plenaria del Foro de San Petersburgo, las presentamos ambas enteras, una de 3 horas, otra de 4 horas, en el canal, para quien lo quiera, hoy, publicados todos ellos hoy. En el caso de la sesión plenaria,
con el discurso de Putin, esto el viernes, y con el discurso de Arce, con anuncios muy importantes relativos a la inversión rusa en el litio boliviano. Así que muy interesante porque, bueno, por cierto, participaron Putin, Arce de Bolivia y, si no recuerdo mal, el presidente de Zimbabue, cuyo nombre no recuerdo, sí. Recuerdo la cara y la bufanda esa tan colorida, tan linda de siempre, pero no recuerdo su nombre. Bueno, si alguien quiere las palabras directas, todo esto doblado al español, directas de Putin sobre estas cuestiones, ahí el documento original, no publicado en ningún lado, no mostrado en ningún lado, recogieron esto de amenaza de Putin sobre armas nucleares, bueno, recogieron cualquier cosa los medios, pero presentemos primero entonces dentro de esta discusión o de esta conversación, Fernando, de este tema, primero a Zelensky, con la confirmación de la entrega de estas armas de Estados Unidos y de Francia y el objetivo de generar provocaciones en territorio ruso, sin más. Aquí, por cierto, Zelensky participó en... ¿Por qué esto desde Francia? Porque básicamente participó en la conmemoración del llamado Día D, de la batalla de Normandía, algo seguramente para vos también, Fernando, verdaderamente vergonzoso que ni siquiera el presidente, el expresidente de un país, el cual Ucrania realiza oficialmente, el Estado ucraniano realiza una reivindicación de bandera de nazi colaboracionista en el marco del nacionalismo ucraniano, que el presidente de un país realizando una reivindicación de un nazi participe en la celebración del 80º aniversario del desembarco en Normandía. Una locura. Y rechazaron a los rusos, no llamaron a los rusos a participar, pero sí a Zelensky. Todo al revés, Fernando. Claro, porque primero, y esto viene de lejos, esto viene de antes, o sea, el tema de no llamar a los rusos y tal, no es solo porque, bueno, por la guerra de Ucrania. Ya ha habido problemas de esos desde hace tiempo, porque hay un intento que viene de muy lejos de reescribir la historia, en la cual lo que nos quieren llegar a convencer es que, a ver, sí, los nazis fueron malos, muy malos, hicieron muchas barbaridades. Y era un Estado totalitario, vale, y dictatorial y tal. Pero los que empezaron la guerra fueron los soviéticos. Esta es un poco la idea. Es decir, que eran aún más malvados que los nazis, si cabe. Entonces, bueno, como los nazis al final se les fue un poco la cabeza y ya, y se les fue tal, entonces nos tuvimos que aliar con los soviéticos porque ya, pero los inicios fueron un poco esto. Y luego, eso por una parte, reescribir la historia y, por supuesto, hacer desaparecer de la guerra en Europa a los soviéticos. O sea, aquí es que esto fue cosa de los anglos. Y los soviéticos, pues ni de secundarios. El otro día presentaba las cifras sin una minimización del esfuerzo militar de los aliados en el frente occidental. Por cierto, más de 10 países, en todo un frente más de 10 países, al otro lado uno solo, la Unión Soviética. Y menos aún como una forma de desrespeto a los caídos, por el contrario. De hecho, el propio Putin, en la celebración del Día de la Victoria, él realizó una reivindicación, él recordaba el esfuerzo conjunto contra el nazismo y realizó una reivindicación de ese esfuerzo compartido contra el nazismo, no solamente de los soviéticos, sino también del resto de los países. Putin realiza una reivindicación de los occidentales, pero de este lado no lo llaman. Y presentábamos entonces las cifras, la cantidad de participantes en esta operación. Ahora carezco del... Acá. ¿Cuántos participaron en el desembarco en Normandía? Aliados, 350.000 contra, en total, contra 50.000 alemanes, 7 veces más aliados. ¿Cuántos muertos aliados? Alrededor de 10.000 y 5.000 muertos alemanes, del lado alemán, ¿sí? En una operación supuestamente
fundamental, un parteaguas, y sí, comenzó en el frente occidental, esto ya en el 44, con la guerra ya más o menos definida, el inicio de los avances occidentales. Pero esas son las cifras. En comparación con el 43, la batalla de Kursk, presentaba eso. ¿Cuánta gente participando del lado de Alemania? 1 millón de soldados. No 50.000, sino 1 millón. Y del lado soviético, 2.500.000. ¿Cuántos muertos alemanes? No 5.000, sino 500.000. ¿Y cuántos muertos soviéticos? 1.700.000, no los 10.000 de la batalla de Normandía. Esa es la realidad. Es el contexto. Y no, claro, vamos a ver, los rusos y los presentan como los malos de la Segunda Guerra Mundial y la liberación y los alemanes liberados del nazismo. No, que es el colmo de ya de la desfachatez, de la vergüenza. Oiga, mire usted, hay que empezar. Empecemos por los alemanes. Mire usted, los alemanes no hicieron nada por liberarse de Hitler incluso al final. Yo puedo entender que cuando estaban ganando al principio, en el 39, en el 40, o en los años 30, régimen opresivo, dictatorial y tal, y la gente no tiene por qué ser héroe. Yo lo entiendo, vale. Pero, hombre, cuando ya veis que está, que la derrota es inevitable, lo ve todo el mundo, el mismo Hitler ya lo sabía. Lo que pasa es que en sus delirios, pues quería una muerte gloriosa, wagneriana, es decir, y una cosa de estas, es decir, pero cuando ya era algo obvio, allí no se levantó nadie. Y que no me vengan con la tontería de la bomba famosa esta de puesta Hitler en el... Ay, no me acuerdo ahora el nombre, por el tuerto. Uy, este. El atentado contra Hitler. El atentado contra Hitler, ¿qué lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿En el 39? No, lo hicieron cuando todo el mundo ya sabía que iban a perder. Y lo que quería esta gente es perder lo menos posible. Es decir, nos quitamos a Hitler y negociamos a ver si nos dejan algo. Es decir... O sea, que no, porque eran gente, eran generales, eran oficiales, que habían estado luchando al lado de Hitler y sabían perfectamente lo que era el nazismo. O sea, no es que me... No, me han dicho que... O sea, que todo esto es una morralla que Estados Unidos ha encargado de publicitar magníficamente, como en la película esa que hizo Tom Cruise del oficial este tuerto y tal, para resaltar que eso fue un gran intento, una conspiración, tal. No, eso fue una conspiración a la desesperada porque estaban perdiendo y querían salvar el culo todos esos puñeteros generales. Es decir, así de claro. Dos, el tema de la traición, es que quiero hablar así. Los anglos estuvieron todo el tiempo que pudieron traicionando a su aliado, a la Unión Soviética. Stalin, desde el 41, desde que entra, se inicia la Operación Barbarroja, está diciéndoles a los británicos y a los norteamericanos: necesito que abráis un frente occidental, necesito que abráis un frente occidental para poder aplastar por los dos lados, hacer como un sándwich. ¿Y qué hicieron los anglos? Intentar todo lo contrario, no abrir un frente occidental decisivo. Y estuvieron haciendo el imbécil, básicamente, es decir, porque vamos a ver... Otra que nos venden, es que tal, las películas como la Alamein y tal, la gran derrota de Montgomery frente a Rommel. Vamos a ver, el ejército que tenía Rommel en África eran cuatro gatos. Cuatro gatos que en la batalla de la Alamein, si mal no recuerdo, Rommel solo tenía cuatro tanques. Cuatro. Es decir, y nos lo venden como la victoria y tal. Se dedicaron a hacer el tonto eliminando las posesiones coloniales francesas que estaban bajo el control del gobierno de Vichy y tal, en el norte de África y en la parte de Libia y tal, contra un ejército alemán virreoso, bueno, contra unos italianos que no hicieron más que perder desde el principio. Y con el Mediterráneo controlado, porque en el momento que destruyeron la flota italiana se acabó. Pero vamos, luego Stalin seguía llamando: oye, echarme una mano y tal, no sé qué, abrir un frente occidental. A ver, ¿qué podemos hacer para que parezca que hacemos algo, pero no ayudamos de verdad a los soviéticos? Invadimos Sicilia, que no importa un pimiento en ese momento. Y que además allí había cuatro gatos. Es decir, de hecho es un paseo militar. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues contra los italianos, que es una península delgadita y no afecta al grueso de la guerra.
tampoco empeño pusieron que termina la guerra y el norte de Italia sí que todavía en manos de los alemanes. Es que manda narices. Eso que era un frente pequeñito, porque como es alargado, la línea del frente siempre es pequeña. Pero si para tomar Monte Cassino les costó varios meses. Es decir, es que de verdad, es delirante. Bueno, pues hicieron todo lo posible para no abrirle un frente a Stalin en la parte occidental. Hasta que, fíjate, 6 de junio de 1944. La guerra acaba el 9 de mayo de 1945, o el 8, según lo quieran ver unos y otros. Es decir, es que queda menos de un año para que acabe la guerra en Europa. Todo el mundo sabía ya que Alemania estaba derrotada y que no lo podía ganar. Es más, mira, recomiendo este libro que tengo aquí. No sé si se ve, pero ahora lo segundo, lo presentamos más grande. Esto es una joya. Esto, espérate, que más yo, pues, a tu, muy... eso, Historia Económica, Gerald Hardach, Historia Económica Mundial del Siglo XX, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ajá. Ah, no, perdón, que me he equivocado. Bueno, esto es una colección, la colección está muy bien, pero el que yo quería enseñar es el de la Segunda Guerra Mundial. El después de ese. Es el mismo, o sea, el formato es el mismo, luego te lo paso, el de la Segunda Guerra Mundial. Es fantástico, recomendado por el propio Hosban en su momento. Y hace un análisis económico-militar de la situación de la guerra, de lo mejor que se puede encontrar en temas de Segunda Guerra Mundial. Y este señor ya te dice que es que en el momento que fracasa la Blitzkrieg, la guerra relámpago, y no consigue que los anglosajones hagan las paces con Alemania, la guerra está perdida. Y te da los datos económicos, porque Alemania es a una guerra a largo plazo, era imposible que Alemania pudiera aguantar, como de hecho pasó. Es decir, bueno, pues en cualquier caso, desde el 43 todo el mundo sabe ya que Alemania no puede ganar. No puede ganar. Y esta gente se mete en Francia no para derrotar a los alemanes, sino para evitar que los soviéticos lleguen hasta Gibraltar. Básicamente, porque ya estaba a punto de empezar, y eso lo conocían, la que sería la operación que terminaría por destrozar completamente al ejército alemán en el frente oriental, que era la operación Bagration. La operación Bagration terminó de destrozar al ejército alemán en lo que era la antigua Unión Soviética y lo dejó demolido. Esa operación empieza en junio. Estos ya sabían de su existencia y tienen que darse prisa porque si no... Si la operación Bagration, como luego se vio, avanza tan rápidamente, se plantan en... No es que se planten en Berlín, es que se plantan en París. Y en vez de darse la mano en Elba, los americanos con los soviéticos se la van a dar en el Sena. Sí, es decir, ¿en qué año otra vez, Fernando? En la batalla de Normandía en el 44 y... El 6 de junio, ¿no? El 6 de junio es el desembarco de Normandía. La operación Bagration empieza en junio. No me acuerdo qué fecha, pero se puede ver ahora. Es decir, ahora, que todo las dos grandes batallas, en mi opinión, definitivas de la guerra, Stalingrado en el 42 y Kursk en el 43. Dos y un año antes de eso. Con lo cual, por eso te digo que el ingreso lo más posible. Desde el 43 se sabe que van a perder. O sea, se sabe que van a perder los alemanes. No tienen capacidad de ganar la guerra. Y los cachondos de los anglos haciendo todo lo posible por no abrir un frente occidental, que era lo que quería Stalin. O sea, sí. Ojo, no olvidemos una cosa, y esto es así, o sea, hay pruebas y hay un montón de cosas, que no es... los anglos, británicos y norteamericanos, estuvieron apoyando el nazismo y buena parte de Europa en los años 30, incluso en los años 20, cuando empiezan, cuando no eran nadie, de manera... digamos, especialmente, ¿cómo diría yo? Grandiosa casi. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que esa es una alternativa, que ahí pueden generar un monstruo para contener a la Unión Soviética, que es lo que les interesa. Y esto es que son datos. Es decir, ¿quién era uno de los patrocinadores de los Juegos Olímpicos alemanes en Berlín
que fue en el año 30 y... no me acuerdo ya, 35. Puede que por ahí no recuerdo el año exacto. ¿IBM o...? O no, Coca-Cola, no, IBM participó en la informatización, por llamarla de alguna manera, de los campos de concentración, con esas tarjetas, ¿cómo las llaman? Tarjetas perforadas. No solo de los campos de concentración. De las computadoras. De los campos de exterminio, que no es lo mismo. Bueno, los campos de exterminio, es decir, sí, efectivamente. Sí, y lo sabían. Es decir, ojo, eso sí, luego después de, como no me acuerdo, 30 años y tal, o 40 y tal, IBM salió diciendo, cuando ya salió la mierda y tal, y dijeron, ay, no, fue cosa de nuestros antepasados y tal, pedimos perdón, lo sentimos mucho, no sé qué y tal. Pero, como el abuelito de Annalena. ¿No? Como el abuelito de Annalena. Claro. Yo quería presentar lo de Zelensky, pero yo convencido de que con la mención de el sinsentido de Zelensky en la conmemoración de la batalla de Normandía, chavos, ibas a comenzar con todo a retroceder. Con la artillería pesada. Con la artillería pesada. Claro, o sea, el colmo del desvarío es que tienes en la celebración del desembarco de Normandía, es decir, de un, digamos, evento importante, o del mayor desembarco de la historia, si se quiere, no tienes a uno de los tres principales aliados, que es la Unión Soviética. Tienes al atacante, que son los alemanes, es decir, que encima van y te cuentan en la película que muchas gracias, que fuimos liberados. ¿Cómo que fueron liberados? O sea, ustedes se dijeron a Hitler democráticamente, ¿liberados de qué? Es decir, invitado a un señor que está defendiendo a un aliado al principio, luego fue por libre, pero a un aliado de los nazis, que tuvo una que montaron una división ucraniana de los nazis, es decir, que se acuerdan, que esto dicho por los propios nazis, hay testimonios de que tanto los bálticos como los letones, por ejemplo, como estos ucranianos, los propios batallones nazis de las SS se quedaban perplejos de que hacían barbaridades más grandes que las suyas. Para que un tipo de las SS se quede perplejo de que hacía barbaridades más grandes que las que hacía él, ya tiene que el nivel ser, en fin, inimaginable. Bueno, pues Stefan Bandera, Sujovich, el ejército insurgente ucraniano, cómo se metieron al principio en la división Galicia, si mal no recuerdo. Pero vamos a ver. Y este señor hablando de Stefan, es el delirio, pero nos da un síntoma y una indicación muy clara hacia dónde se dirige Europa, hacia dónde se dirige la Unión Europea. Porque estos cambios de narrativa, de historia, de transformar la historia, no se hacen gratuitamente, tienen un fin. Tienen un fin, que es dirigirnos a unos regímenes cada vez menos democráticos y más totalitarios. Y entre eso hay que cambiar la historia y hay que hacer que los malos sean menos malos y los que, bueno, porque fueron los que fundamentalmente derrotaron a los nazis, acaben siendo los malos. Y toda esta narrativa, no olvidemos, está teledirigida fundamentalmente por los anglosajones, aunque cooperen los franceses y tal, como la resistencia francesa, otra cosa que fueron cuatro actos, lo sentimos. Solo hubo una resistencia potente que se opuso de manera dura a los nazis en Europa y fue la Serbia. Es lo que hay, quiero decir. Pero, a ver, que yo tuve un tío en la resistencia francesa, un tío abuelo mío, es decir, y que estuvo allí y que el hombre era un republicano, que bueno, que quedó en la zona de Cataluña, ahí. Cuando los nacionales toman Cataluña, tiene que pasar a Francia. Los franceses, el gobierno normando de la República Francesa, los trató generosamente metiéndolos en un campo de concentración a los hermanos republicanos de España, muy bien, por los franceses. Y claro, cuando invaden los nazis y acaban con los franceses, en 47 días se presentan en París, gran defensa de parte de los franceses, que se habían quedado en la época de las guerras napoleónicas, poco menos, porque lo de la línea Maginot de la marinera. Pero bueno, ya hablaremos de cómo, qué idea de la defensa tenían los franceses más absolutamente trasnochada, ¿no? Pero bueno, pues mi familiar, mi tío abuelo, claro, salieron allí a entrada espantada y se metieron en la resistencia, como hubo muchos españoles republicanos, estuvieron en la resistencia francesa. Y era lo que era.
bueno, no, eran minoría. La mayoría de los franceses fueron colaboracionistas, tanto los que estaban bajo el gobierno directo alemán como el gobierno de Vichy. Es decir, pero la mayoría, y estaban muy contentos de serlo. Las cosas como son. Y si no le gustan los franceses, pues bueno, ¿y qué se le va a hacer? Oiga, todos tenemos manchas en nuestra historia. Los españoles, los franceses, todos, algunos más como los alemanes, pero es lo que hay. Es decir, y eso se ha intentado ocultar por parte de Francia durante mucho tiempo, pero ya llegó un momento en que salió con varios casos de detenciones de colaboracionistas que se dedicaban a mandar judíos, no olvidemos, los franceses se dedicaban a mandar judíos a los campos de exterminio alemanes, ¿eh? Y lo hacían con bastante generosidad. O sea, y no solo los franceses, los italianos también. Bueno. Los italianos, quiero decir que claro. Así como cierto que, bueno, la liberación de Alemania de los nazis representa una ficción, porque de alguna manera desresponsabilizan a los alemanes del nazismo, también cierto que los nazis no solo aparecían en Alemania, no solo proliferaban en Alemania los nazis. ¡Toda Europa! En toda Europa y en Estados Unidos también, Fernando. Hombre, yo puedo pasaros imágenes, por ejemplo, de una concentración política en un gran teatro y tal, pero enorme, de una especie, no me acuerdo cómo se llamaba, el Partido Nazi Norteamericano o algo así, es decir, con esvásticas y tal, y saludos así y tal, en Nueva York me parece que era, o en Washington, completamente legal. Sí. Quiero decir, que no nos olvidemos que el nazismo en los años 30, por los países occidentales, estaba muy bien visto. Y tengo, más que no lo tengo aquí, me acuerdo de una foto de una portada de ABC donde el Pacto de Múnich lo celebra diciendo cuatro grandes estadistas de la Dier, Chamberlain, Mussolini, Hitler, consiguen un acuerdo de paz maravilloso y tal. Esto es lo que se decía en la Europa de la época. Sí. Es decir, ojo. Sí. Además, decir, no nos engañemos. Esto no lo iba a presentar, Fernando, pero como una demostración de, por cierto, demoledores, demoledoras, acompáñennos con el like. Sí, sabes, like arriba a nosotros y a la candidatura, deseo instaurada la candidatura como eurodiputado de Fernando. Sí, sí. Esto no lo iba a presentar, pero además lo quiero simplemente una mirada de una situación precisamente en el contexto de la celebración del desembarco de Normandía, porque además de no llamar a los rusos, además de llamar a los reivindicadores del nazismo, además de presentar la batalla de Normandía como la gran batalla de la Segunda Guerra Mundial cuando no, además de la liberación de los alemanes, bueno, además de toda esta resignificación de la historia, en un sentido preocupante, además ni siquiera los participantes aparecen en buenos términos entre sí, más allá de toda esta fanfarria para el pan y circo, ¿no? Para la gente en su casa estupidizada frente a su celular. Y entonces, el día de la celebración, realizaron un desembarco de soldados británicos actuales en los mismos terrenos y aparentemente desembarcaban por primera vez. Aquí el video. Bueno, ¿no? Para rememorar, desembarcaron ahí en esa zona, en la playa, en la famosa playa Omaha. Pero como las cosas entre franceses, británicos, entre la Unión Europea y el Reino Unido parecen mal, desde el Brexit aparece todo mal. Entonces, esta situación, atención. Paracaidistas británicos pasan controles al aterrizar en Normandía por el día de... Y los tipos con el pasaporte en la mano y una mesita improvisada para el registro de su entrada a Francia. Porque ni siquiera una excepción para estos muchachos, no. Controlado el pasaporte para el control aduanero de estos soldados. Patético, patético.
el astuto Macron para evitar que así los perversos británicos le invadieran sin que se diera cuenta. Ah, por eso. Amigo, fijaros lo ridícula, lo que dice Ezequiel, lo ridícula que es Europa actualmente. Es que es ridícula. O sea, pues yo qué sé cuántos serían, no lo sé, pero 400 paracaidistas o lo que fueran, que no serían más. Sí, o menos. Y la, o menos, la mesita improvisada ahí, como una cada, suerte de... ¿De qué? De se va a colar. Migratorio. Sí, hay... sí, es ridículo, es patético. Patético. O sea, bueno, los líderes europeos son patéticos. Es decir, es que dices, pero vamos a ver, no tiene sentido, pero ya vemos lo bien que se llevan. Quiero decir, cuando nos presentan la OTAN, la Unión Europea y los europeos, esto es una piña, esto es, vamos, una risa, porque por dentro están a tortas entre ellos. Y se ve, bueno, por dentro y como se ha mostrado en el vídeo este y por fuera. Quiero decir que es que encima de vez en cuando lo exhiben. Entonces, bueno, claro, esto pues, y estos son los que van a derrotar a Rusia. Claro, es que ya pueden mandar Mirage, ya pueden mandar los franceses, ya pueden mandar los británicos, aparte del F-35... El Tornado no creo que les queden. Voy a estar la gran contribución de los británicos, el Challenger embarrado, sí. Quedado en el barro. Sí, 14 mandaron, ¿eh? 14. Sí, no, y además, por claro, los pesados, no podían recorrer siquiera los terrenos convencionales, los campos, y entonces los acomodaban en la retaguardia como francotiradores. Pero claro, con la potencia de un tanque, no de un obús. Y después lo presentaban como los tanques francotiradores británicos, claro, porque recorrían 200 metros y ya empantanados todos en el barro. Es que pesa una barbaridad. El Challenger es el que más pesa, creo recordar incluso, no sé si es el Abrams o el Challenger, pero el Challenger 2, pero creo que es el Challenger 2 el que más pesa, no estoy seguro. Claro. Sí, más pesado. Y eso sin la armadura, porque de hecho he enviado una versión sin la armadura de 2 toneladas más, por lo pesados, si y aún sin esa armadura, como 70 toneladas y aún así empantanados en el barro sin armadura. ¿Qué cosa puestas adentro para tanto peso, Fernando? Claro, porque esto no estaba en el guión, es decir, no estaba previsto o bien previsto en el guión. Y después de la experiencia norteamericana, a principios de siglo, en la guerra de Irak sobre todo, también en Afganistán, es decir, dicen, uy, no, fíjate, primero, a partir de ahora lo que vamos a tener es guerras asimétricas. Esto ya, grandes guerras así con ejércitos más o menos contundentes, no. Guerras asimétricas contra países que están fatal, como los afganos o como la Irak de Saddam Hussein de 2003, que ya había sido desarmada por Papá Bush en el 91. Quiero decir, entonces, claro, se plantean un ejército para ese tipo de guerras y ¡plaf! Les llega esta... Y su ejército no está preparado, no está diseñado, no está compuesto para hacer frente a este tipo de guerras. Con lo que el resultado es, pues de traca. Es decir, el resultado es penoso. Un momento que voy a darle a la batería. Pero esto enseguida bueno, se repone. Mientras voy acá ya aquí, presentando lo que quería. Sí, ahora se pondrá otra vez esto bien. Zelensky. Ahí estoy ya. Aquí, perdón, mal. Sí, ahí el propio Zelensky. Bueno, acá tu amigo, Fernando. Este es su mensaje precisamente desde ahí, desde Francia. Y esto lo dicho. Hoy hablé con el comandante en jefe en general sobre la situación. Un resultado significativo es que el ejército ruso no ha podido ejecutar su operación de Kharkov. Actualmente los estamos restringiendo. Lo mejor que podemos, estamos destruyendo unidades rusas que entran en nuestra tierra y aterrorizan la región de Kharkov. La dirección se refuerza y se reforzará aún más. Ahora, gracias a las negociaciones y reuniones en Francia, tenemos algunas soluciones nuevas para la defensa ucraniana, tanto de Francia como de Estados Unidos. Gracias, amigos. También se han logrado avances en artillería, incluida la producción de proyectiles de calibre 155 en Ucrania, y estamos preparando una nueva plataforma de fabricación. Nuestras capacidades de aviación de combate y guerra electrónica también están mejorando. Estoy agradecido a Francia y a Macron personalmente por su ayuda. Por su iniciativa y el apoyo a nuestras propuestas sobre el entrenamiento de nuestros guerreros y el suministro de brigadas.
Juntos estamos preparando un nuevo marco sistémico para el entrenamiento de las unidades del ejército ucraniano. Continuamos comunicándonos lo más activamente posible con todos nuestros socios. Esto puede ser útil en todos los niveles. Falta solo una semana para la primera cumbre de la paz. Bueno, la pavada de la cumbre de la paz. También hay reuniones y negociaciones importantes con los líderes europeos por delante en aras de nuestra resiliencia y nuestra protección contra el terrorismo ruso. Ya hemos llegado a acuerdos con socios sobre sistemas adicionales de defensa aérea para Ucrania y algunas de estas decisiones se implementarán antes, mientras que otras se acercarán al otoño. Esta de alguna manera la confesión de los acuerdos con Francia para los ataques con Francia y con Estados Unidos, por los ataques en profundidad, para los ataques con aviones y demás. Bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, esto otro. Esto sí realmente interesante. Bueno, lo de recién, bueno, las pavadas del expresidente cocainómano de Ucrania. Esto es lo interesante, porque esto genera un debate, ¿no? Vos en algún momento, en algún lugar lo presentabas el otro día, el debate respecto a la reacción, la respuesta rusa a esto. ¿Por qué no más fuerte? ¿Por qué no acelerar las presiones dentro de Rusia? ¿No? ¿Por qué no acelerar los tiempos de esto? Y justamente este viernes en el Foro Económico de San Petersburgo, en la charla, en el plenario, después en la charla, comenzó un intercambio interesante entre Putin y el moderador, un poquito más bajo, con el siguiente diálogo. Respecto a la utilización de armas nucleares. Un segundo, quiero esto lo más bajo posible. Sí. Un poquito menos. Ahí. Y mientras tanto, Pistorius, el ministro de Defensa alemán, diciendo que hay que estar preparados para una guerra en el 2029. Bueno, hasta el 2029, sí. Pero quiero decir, de verdad, es que es delirante lo de esta gente. Es decir, sí. En la próxima transmisión de Demoliendo Mitos de la Política, quiero presentar los planes, porque hace poquito presentaron los planes de Alemania en el caso de un ataque ruso. Y ya no, ni siquiera van a ayudar con búnkeres a la gente, sino cada quien como pueda. Ese es básicamente el. Sí, pero esto lo dicho por Putin, Fernando. Sí, nunca iniciamos consultados sobre la posibilidad del uso de armas atómicas. Nunca iniciamos esta retórica, no recuerdo el nombre de la señora, la ex primera ministra del Reino Unido, quien cuando se le preguntó, cuando se convirtió en primera ministra, dijo, estamos listos para presionar el botón nuclear. Nunca nosotros dijimos una cosa así. Fue entonces cuando todo comenzó. Simplemente respondimos que debíamos tomarlo más en serio. Inmediatamente comenzaron a decir que no estábamos hablando de armas nucleares. En segundo lugar, decimos cuál es su uso y en qué caso usarlos. Tenemos para eso una doctrina nuclear. Eso lo dije todo ayer. Hablé con los jefes de las agencias de noticias y les conté todo esto. Pausa, porque esto es demasiado rápido. ¡Hombre, caraganos! Bueno, él el moderador, por eso. Tenemos una doctrina militar, una doctrina nuclear, lo dije ayer con los jefes de las agencias de noticias y les conté eso. Su uso es posible en circunstancias excepcionales en caso de amenazas a la soberanía y la integridad territorial del país. En circunstancias excepcionales no creo que haya ocurrido tal eventualidad hasta ahora, no existe tal necesidad. Pero esa doctrina es un instrumento vivo y estamos observando atentamente lo que sucede en el mundo y a nuestro alrededor y no excluimos hacer modificaciones a esta doctrina. Esto también está relacionado con los ensayos de armas nucleares. Una vez firmamos, nosotros no solo firmamos, sino que también ratificamos los acuerdos relativos a esto. Los estadounidenses lo firmaron, pero no lo ratificaron, por lo cual en las condiciones actuales hemos retirado nuestra ratificación. Pero si es necesario, realizaremos pruebas. Por ahora tampoco existe tal necesidad porque nuestras capacidades informáticas, nuestras capacidades digitales nos permiten realizar todo como es hoy. Así, esa es la respuesta, ¿no? De, bueno, en realidad la retórica nuclear la comienzan ellos,
nosotros con una doctrina nuclear, por el momento no cumplidos los requisitos, pero de ningún modo imposible eso. En el caso de una amenaza contra la soberanía o contra la integridad territorial rusa, en ese caso posible, incluso también posibles antes las pruebas. Bueno, y ahí la respuesta de el moderador, efectivamente, de Karaganov. Bueno, atención a Karaganov, mucho. Esto es una demostración de lo moderado de Putin respecto a otras voces en Rusia. Atención a la pregunta, a la réplica, a la repregunta de Karaganov. Un segundito, play por acá. Sin embargo, presidente Putin, somos muy conscientes de que acelerar la escalada nuclear puede salvar un gran número de vidas, porque puede hacer que nuestros adversarios entren en razón, que se aprovecharon. Ellos se aprovecharon del hecho de que nosotros, entre otras cosas, tuviéramos una doctrina tan simple. No tengo ninguna duda de que será revisada. Espero que sea revisada pronto. Y usted tendrá el derecho formal de responder si decide hacerlo con una doctrina nuclear, ¿cómo reaccionará en el caso de un ataque ante nuestro territorio? Si no avanzamos más resueltamente hacia arriba en la escalera, ¿no disgustaremos a los regalos del Todopoderoso? Después de todo, el Todopoderoso nos mostró el camino una vez cuando destruyó Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego para la disolución y el libertinaje. Y después de eso, la humanidad lo recordó durante muchos años y se comportó correctamente. Pero ahora se ha olvidado de Sodoma y Gomorra. Entonces, tal vez deberíamos recordar esa lluvia y tratar de traer de nuevo a la humanidad. Esa parte de la humanidad que ha perdido la fe en Dios y ha perdido la cabeza, el sentido en su cabeza. Esa es la pregunta en el foro, Fernando. ¿Escuchado el tono de la pregunta? Sí. Básicamente, hay que explicar quién es este señor. Llama a recordar lo sucedido bíblicamente en Sodoma y Gomorra para que Occidente recuerde las posibilidades de una lluvia de fuego. Este, el tono de los duros frente a Putin, y después a Putin en el Occidente lo presentan como un loco de la guerra, un superduro. Esto duro. Hay que explicar quién es este señor, quién es Sergei Karaganov. Es un hombre muy conocido, digamos, entre las élites rusas, o incluso entre cierta parte del público. Aquí no tenemos ni idea, como no nos enteramos de nada, pero no es cualquier persona. Sergei Karaganov es presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa y es uno de los asesores presidenciales. Es decir, vamos a ver la jugada. Aquí está jugando Putin y Karaganov seguramente poli bueno, poli malo. Es decir, Karaganov se hizo famoso, digamos, conocido fuera del ámbito, y me acuerdo que aquí lo analizamos, yo creo que dedicamos un programa casi entero por a ello. Por esa columna, sí. Aquella columna donde Karaganov venía a defender que si esto no se lo toman en serio, lo primero que hay que hacer es bombardear nuclearmente varias capitales europeas, París, Berlín, tal, para después ya negociar. Es decir, hay que darles a esta gente, la teoría esta de que esta gente ha perdido el miedo a una guerra nuclear, hay que devolvérselo. ¿Y cómo se lo devuelves? Pues bombardeando nuclearmente algunos sitios que les dejen impresionados. Es decir, incluso te recuerdan, y ojo, bueno, eso lo recordaba Putin, no olviden ustedes que la densidad de población de Europa es altísima. No es como en Rusia, que es muy, muy baja. Es decir, pero te ponen a un tipo que allí, dentro de Rusia, como moderador, es conocido por su radicalidad ante el tema de la guerra de Ucrania. Y este es el moderador. Con lo cual, yo creo que es una jugada bien hecha por Putin en el sentido de que ya sabe que Karaganov, porque es asesor presidencial, quiero decir que se conocen, vamos, que no es... ya sabe que Karaganov qué postura defiende y, claro, le va a hacer quedar a Putin como un hipermoderado, que lo es. Es decir, porque la postura de Karaganov, aunque sea especialmente bruta, por decirlo de alguna manera, no está muy lejos de la postura de la mayoría de los rusos, no en bombardear nuclearmente
a los europeos para que se den cuenta de la que se está jugando, sino hay unas peticiones cada vez mayores por parte de los rusos y de muchos políticos rusos y de, es decir, que esto no es, y en el Kremlin, etcétera, de tener respuestas más duras y más contundentes en la guerra de Ucrania y contra las provocaciones de los ucranianos teledirigidas por los occidentales, fundamentalmente británicos y norteamericanos. Hay cierto cansancio en la excesiva prudencia de Putin por parte de un gran sector de la población y un gran sector de politólogos pero, o políticos que están pidiendo, ante todas las provocaciones, respuestas más contundentes y que se dé un golpe en la mesa. ¿Qué es lo que ha hecho ahora mismo Putin, por lo menos retóricamente? Es decir, porque sabe que tiene detrás el empuje de una parte importantísima de la población que le está pidiendo que se deje de tonterías y que acabe con la guerra ya, que lo pueda hacer. Otra cosa es, ¿cómo puedes acabar la guerra? La puedes acabar de muchas maneras. Es decir, que no todas son satisfactorias. Yo creo que Putin ya en estas alturas, pero es una opinión que no tengo todavía, digamos, completamente clara, pero yo creo que, sí. Putin, que Putin a estas alturas ya no está pensando, bueno, ya hace mucho, en la guerra de Ucrania, en ganar la guerra a los ucranianos. Está pensando en ganarle la guerra a la OTAN, que es algo muy distinto. Sí, en el día de después manera, también, ¿no? Claro, es decir, de tal manera sí, claro. Que él quiere derrotar a la OTAN en Ucrania. Y no olvidemos una cosa, que mientras está haciendo esta guerra de posiciones, y los europeos especialmente, bueno, los norteamericanos siguen mandando allí, pues desde, como ya sabemos, desde tropas encubiertas hasta todo tipo de material, los está desarmando, los está desangrando. Quiero decir, no solo está desangrando al ejército ucraniano, también a los europeos. De tal manera que estén en peores condiciones defensivas, en general. Y los está sangrando económicamente. Bueno, los europeos están sangrando económicamente a sí mismos, están encantados con las sanciones que le han puesto. Es decir, a lo que Putin va es a una, creo yo, a que haya una cierta quiebra de Europa que termine por hacer caer a la OTAN y a la Unión Europea. Ahora bien, ¿cómo lo puede conseguir? Bueno, ahí tiene que medir muy mucho y con mucho cuidado, porque tiene que hacer que la popularidad que tiene, el apoyo a la guerra que tiene por parte de los rusos, no extenderla demasiado en el tiempo, porque se pueden cansar. Y tiene que medir un golpe certero y fuerte en un lapso de tiempo prudencial, es decir, para poder derrotar a Ucrania y al mismo tiempo a la OTAN y a la Unión Europea. Y para eso, yo creo que este verano tiene que dar un golpe de estos duro, muy duro. Veremos, pero Fernando, pero él no puede estar 2025 en principio, sí, claro, con una guerra de posiciones. Sí, de acuerdo. Ahora bien, más allá de la escenificación de esto, muy probablemente escenificado, este señor... Pero verdadero. Este señor, claro, ese es mi punto, representa una línea, Putin representa otra línea. Este señor representa la línea dura, representa a quienes quieren acelerar los tiempos, representa la línea de quienes quieren una escalada nuclear. Lo presento una vez más como forma de concientizar a los demoledores y a las demoledoras de la gravedad de esto. Atención a la pregunta de Karaganov, acá con una mejor traducción. Si no ascendemos más resueltamente por la escalera de la escalada, ¿no desagradaremos los dones del Todopoderoso? Después de todo, el Todopoderoso nos mostró el camino una vez cuando destruyó Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego por disolución y libertinaje. Y después de eso, la humanidad se acordó de ello durante muchos años y se comportó correctamente. Pero ahora se ha olvidado de Sodoma y Gomorra, así que quizás deberíamos recordar esa lluvia de fuego e intentar de nuevo traer a la humanidad o a esa parte de la humanidad que ha perdido la fe en Dios y ha perdido la razón, traerla de nuevo a sus sentidos. Tremendo, porque además del llamado a una guerra nuclear o a una escalada nuclear,
además con un tono mesiánico, ¿no? Rememorando Sodoma y Gomorra en la Biblia, hay una lluvia de fuego y el todo. Fíjate que esto seguramente lo has cogido especialmente, supongo, porque Sodoma y Gomorra, ¿qué es Sodoma y Gomorra? En la Biblia, dos ciudades donde se practicaba todo tipo de perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Occidente, con sus movimientos LGTB, con sus temas de tropecientos géneros, es decir, está por haciendo alusión al libertinaje, ¿no? Lo de al Sodoma, libertinaje, de sodomita, claro. Bueno, la palabra sodomita o viene de Sodoma. Exactamente. Sí, esto lo ha escogido, obviamente, esta cita bíblica, digamos, para caracterizar, por un lado, los occidentales que hemos caído en la perversión, depravación, etcétera, etcétera, según Karaganov, y quienes defienden los valores tradicionales, la familia, la iglesia, etcétera, etcétera. Ojo, esto tiene una reflexión que va mucho más allá de la situación geopolítica actual, y es que uno de los desastres, de los muchos desastres que está produciendo la globalización y el globalismo, o la globalización entendida por los globalistas, es el que, como producto de la supresión de los estados-nación, de la familia tradicional, de tener un capitalismo rentista, de un hiperindividualismo en el que todos tienen que buscar su identidad diferencial del vecino de al lado o del otro, es decir, produce el efecto también contrario, nos sale, como lo estamos viendo en Hungría, como lo estamos viendo en Rusia, como lo estamos viendo hasta en China, es decir, de otra manera, como lo estamos viendo en el propio Estados Unidos con Donald Trump, nos sale el efecto contrario. Es decir, él vuelta a una familia reacción, tradicional, una vuelta al Estado-Nación. Conservadora. Conservadora, sí. Es decir, vuelta a valores religiosos. Esto es el resultado de la globalización emprendida por los norteamericanos y por sus fondos de inversión. En parte, acá, el nombre de este intelectual, una vez, de este... Sergei Karaganov. Karaganov recoge la tesis de Dugin, de Alexander Dugin, respecto a las consecuencias del hiperindividualismo ligado a lo que él llama el globalismo. Eso, según Dugin, generaría la desintegración social e incluso la escisión de la última forma de pertenencia de las personas con respecto al a su sexo. Sí, no, como yo no represento una parte de un sujeto colectivo, aparezco como algo distinto de todo el resto a través de la diferenciación individual de mi sujeción, entonces debo abandonar también mi pertenencia a mi sexo. Yo ya no varón, yo ya no mujer, ahora yo determino como todos los otros. Una tesis interesante, pero bueno, él recoge esto, pero lo acompaña con, y lo de la sodomía y demás. Por cierto, lo de sodomía proveniente de la palabra de Sodoma, la palabra sodomía proveniente de Sodoma, pero lo acompaña con una escalada nuclear. Bueno, claro. La respuesta eso es lo más preocupante. Después todas las batallas culturales, después podemos comenzar debates, pero cuando acompañamos las cosas con bombas nucleares, ya el cariz, ¿no? de la situación un poquito más oscuro. Sí. Y acá la respuesta de Putin, atención. Y risas del público. Bueno, qué cosa dicha acá por... Y aplausos. Después de... Volodin, el presidente del Parlamento. Qué cosa dicha por Putin ahí. No, no cuenten conmigo, se las vas a dar con todo. Ya están asustados, ¿no? Como, tranquilo, amigo. Y después, bueno, después sí presenta un poco más su idea. Una respuesta medio en broma, después no tenemos ni que pensarlo eso, por favor, y también les pido a todos que no mencionen esas cosas en vano, en mis decisiones y las de mis colegas con las que trabajo en este ámbito no están vinculadas a ninguna fluctuación, y no hay fluctuaciones, en el sentido de cambios de opinión, idas y vueltas, no puede haberlas.
poli bueno y poli malo, de acuerdo, pero él claramente en la postura de poli bueno, y cuando el otro mesiánico, generemos el recuerdo de Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego para recordar al Todopoderoso, Putin, yo en esa no te acompaño, querido. Sí, tranquilo, sí. Pero fíjate, ahí yo creo que ha sido muy hábil Putin, porque aparte de poner, a Karaganov y tal, lo que le está diciendo es, ojo, no penséis que todo el mundo es tan prudente como yo. Es decir, ese es el mensaje a Occidente. Mira quiénes están aquí. Y este no es uno... No, este es asesor presidencial del presidente. A ver, quiero decir, y como este hay bastantes. Es decir, cuidado. Tomaros en serio esto de la escalada. Porque si no, vamos a tener que llegar a lo que no queremos llegar, que es a las barbaridades que propone Karaganov. Es decir, a una guerra nuclear. Porque en el momento que tires una bomba nuclear, aunque sea táctica, a partir de ahí no sabemos qué va a pasar. Porque nunca ha pasado. Quiero decir, nunca nos hemos encontrado en un escenario ni siquiera parecido. Entonces, pero que esta gente son bastantes y muy influyentes. Es decir, no estamos hablando de... No, y tampoco un loco de la guerra. Yo recuerdo, la presentamos, la columna de él, el análisis. Sí. Lo terrible aparecía en la conclusión. Él realizaba un análisis fundamentado del porqué, de la situación previa, presentaba argumentos contundentes, pero lo redondeaba con la conclusión de, la única salida de esto, una escalada nuclear. Y, de alguna manera, la moneda al aire para que esa escalada nuclear no genere una guerra nuclear total y, nos recordarán según el resultado de nuestras políticas en el futuro. A pesar de los muertos, nos recordarán como hoy Estados Unidos recuerda sus propias bombas nucleares, como un hecho en favor de la paz. Sí. ¿No? Y en Japón, cuando conmemoran lo de Hiroshima, ni pronuncian que fue Estados Unidos. Es decir, como si hubieran caído del cielo, desde Marte, mandadas por los marcianos. Pero esto lo que tiene que llevarnos a la reflexión es de la situación tan delicada en la que estamos. Esto es lo que realmente tú sales a la calle y la gente no tiene conciencia de ello. Y los pocos que tienen conciencia, como me decía un señor hablando y tal, decía, sí, tiene usted razón, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se le puede hacer si no podemos hacer nada? O sea, hay ya una derrota de antemano. Es decir, ya la gente dice, la gente así más consciente dice, ¿y yo qué puedo hacer? Claro, consecuencia también del hiperindividualismo. Uno individualmente no puede hacer nada. Y como ya no nos cabe en la cabeza que podamos asociarnos, por llamarlo de alguna manera, para poder crear un movimiento en favor de lo que sea, en este caso en favor de la paz, en contra de la guerra, pues ya la gente se cruza de brazos y dice, ¿y qué le puedo yo hacer? Claro, ¿no? Es decir, esto es lo que han conseguido, por desgracia, estas políticas, del capitalismo posmoderno en Europa y en Estados Unidos. Claro, la posmodernidad llevada al extremo máximo es eso, ese hiperindividualismo en que cada uno tiene una narrativa, cada uno tiene una identidad y además eso no se basa en un concepto de verdad. El concepto de verdad no existe. Es decir, no hay nada que sea verdadero o falso. Eso es algo subjetivo. Se basa en un concepto de sentimiento, de emoción, de... Ojo, que la posmodernidad, en su deriva más radical, tiene un nexo en común con el nazismo, un lazo. En la medida en que llega un irracionalismo que conecta con el nazismo en el sentido de que los nazis no apelaban a la razón, jamás. Apelaban a la emoción, al sentimiento, a la intuición. Fíjate qué diferencia entre razón e intuición. Y por eso organizaban mítines de noche. Porque la noche, la nocturnidad con las antorchas y tal, daba una identidad colectiva más fuerte entre los que participaban en la manifestación o tal. Todas estas cosas lo tenían muy clara. ¿Por qué? Porque la radicalización lleva que al final uno, que yo creo que buena parte también pasó eso en Alemania de la época,
lo escribía Erich Fromm en El miedo a la libertad, es decir, el vacío que supuso aquella época fue llenado por estos señores que supieron hablar a lo más poderoso que tenemos, que por desgracia en todos los seres humanos no es la razón, sino es la emoción, los sentimientos. Y eso es lo que sabía muy bien hacer los nazis. Y la posmodernidad, en última instancia, en su versión más radical, también apela a los sentimientos y a la emoción como únicos criterios válidos, subjetivos, porque no hay criterios objetivos, para que uno pueda hacer una cosa u otra. Es decir, esto llevaría a un debate, obviamente, que ya se escapa de aquí, pero que cuidado porque esta individualización, me cuesta decirlo, individualización es muy peligrosa, porque es verdad, o sea, cuando los conservadores de todo el mundo te cuentan lo de que estos se están cargando las estructuras sociales, es verdad que se las están cargando. Otra cosa es que la solución sea la que proponen ellos, que claro, para mí no es. Que para mí no es, pero sí tienen razón en el diagnóstico, es decir, en que efectivamente la estructura social que está basada en hechos básicos, que nos pueden gustar o no, pero como son el hecho biológico de que un señor y una señora se juntan y tienen un hijo, es decir, una hija, es decir, esto es obvio, y a partir de ahí se generan estructuras familiares y de entornos que pueden ser muy diversos, y que esto se puede dar de mil maneras, ¿eh? Quiero decir, a partir de ahí tenemos desde la monogamia, por ejemplo, hasta la poligamia, y dentro de la poligamia tenemos la poliginia, es decir, cuando es un hombre con muchas mujeres, o la poliandria, cuando es una mujer con muchos hombres, estoy simplificándolo mucho. Es decir, que luego las estructuras familiares a lo largo de la historia, incluso ahora, han sido muy diversas. pero claro, tienes que entretejer algún tipo de tejido social. Sí, de hecho, Fernando, el proyecto de los fascismos, claro, establecía el foco en la emotividad y presentaba una construcción colectiva alternativa a la existente, supuestamente decadente, bueno, del liberalismo decadente de aquel entonces, con, bueno, una sociedad organizada autoritariamente, integrada verticalmente, etcétera, etcétera, pero desde otra, una construcción colectiva reemplazada, o un modelo de sociedad reemplazado por otro modelo de sociedad. Por eso la idea de la psicología de las masas detrás de el mensaje de Hitler, de Mussolini, incluso de Franco hasta cierto punto. Ahora, ahora presenciamos una situación distinta porque a partir de la hiperindividualización, por las características de nuestra sociedad, pero mucho más aún desde la irrupción de las redes sociales y de la digitalización, entonces, frente a la destrucción de las estructuras sociales, no parece una estructura social alternativa, sino la desintegración a partir de muchas subjetividades individuales, ¿no? Rechazando cualquier tipo de construcción colectiva. Entonces, más que la psicología, ¿cuál es el mensaje? Más que la psicología colectiva, más bien, la psicología de masas, la psicología acá aparece como una psicología hiperindividualizada a través de mensajes personalizados creados por algoritmos a través de las redes sociales. No el reemplazo de una sociedad por otra sociedad autoritaria, sino una desintegración social a través de un individuo atomizado, ¿no? Efectivamente, no lo puedo señalar mejor. Es decir, y además, con la capacidad tecnológica que tenemos ahora, nos lo pueden hacer creer más fácil de que somos un individuo independiente de la sociedad, absolutamente, digamos, original. Y te pongo un ejemplo. Ahora ya nos pueden hacer un jersey, una camisa, lo que sea, individualizado, es decir, la medida, pero no la medida solo de tamaño. Si mire usted, yo lo quiero aquí con un dibujito acá y con no sé qué y un león aquí y tal, y no hay problema. Y te lo mandan.
es decir, a través de las grandes compañías como Amazon, como tal. Es decir, con lo cual tú tienes la sensación de que eres distinto, porque efectivamente llevas un traje único, o un jersey único, o un... ¿No? Esto ya es posible. Y claro, al final, esta identidad, que yo en su momento llamaba identidad solitaria, frente a una identidad social, es decir, ahí Marx tiene toda la razón del mundo cuando critica al liberalismo por como Robinsonadas, como apelando a Robinson Crusoe, y dice, mire usted, los seres humanos somos seres humanos en tanto que tenemos relaciones sociales con otros seres humanos, seres humanos individuales que se hacen a sí mismo de manera absolutamente separados del resto. Esto es una verdad, esto es una tontería. Basados en el interés económico, el homo economicus, claro, ¿no? El homo económico, esto no es verdad. Costo y beneficio permanente, sí. Claro. Mismo con las publicidades de estas porquerías, sí, de las compañías telefónicas, esto de, ay, nos comunicamos más que nunca con esto. Nada más alienante que esta porquería. Yo siempre recuerdo aquí a la vuelta, el centro comercial, la reunión de los adolescentes alrededor de una mesa, como toda la vida, los adolescentes reunidos en un punto de encuentro, pero ahora todos sentados y todos así con su propio telefonito a través de supuestamente un aparatito para la comunicación, pero genera la descomunicación y la individualización, ¿no? No, esto puede llegar a cosas tan ridículas como que a lo mejor esos chavales que estaban ahí en la mesa estén hablando entre ellos a través de WhatsApp. Exactamente. No, personalmente, y lo tienes enfrente. Es decir, al lado. Claro. Es decir, esto, pero que esto cada vez va más y muy rápidamente. O sea, este proceso de atomización que tú señalabas muy bien, no quiero ni pensar cuando ya la realidad virtual esté bien consolidada y bien construida, pues como Matrix. Es decir, no necesitaremos relacionarnos con nadie, porque esa relación social real la sustituiremos por una relación social virtual generada para nuestro consumo, para que estemos estupendamente, para que gane millones, virtualmente claro, para que salga con el chico o la chica mejor del mundo. Es decir, nos construirá una realidad paralela que hará que prefiramos estar en esa realidad maravillosa a relacionarnos con otras personas que, bueno, como todo ser humano, tiene sus cosas maravillosas y sus cosas no maravillosas. Es decir, esto es la atomización llevada al máximo. Es decir, realmente el futuro es terrible, lo que tal y como están las cosas. Ahora, entonces, y como que la propuesta de en este contexto de Karaganov, para él la única solución, una lluvia de fuego para que recordemos Sodoma y Gomorra, una bombita nuclear y todo reseteado a cero. Qué fea solución, Fernando. ¿Cuál es la alternativa a esto? No, a ver, la alternativa a esto es lo que dice, pues lo que dice, lo que a ver, lo que el mismo Putin desea, es decir, porque a pesar de estos juegos que evidentemente Putin no está en esta línea, es decir, lo que nos está diciendo Víctor Orbán, lo que nos está diciendo Fitko, lo que nos está diciendo, es decir, señores, un poquito de cabeza, vamos a sentarnos racionalmente, sensatamente, y vamos a buscar una solución global de seguridad, porque esto ya trasciende el hecho mismo de Ucrania, es decir, de seguridad, porque es que los americanos también la están liando en China ahora mismo, vamos, quiero decir, que es que no paran, y hablar claramente con Estados Unidos, avisándole de que no puede seguir por esta línea. Claro, tenemos unos políticos sumamente irresponsables y esto es un problema. Y alejarlos completamente de la realidad, que es otro problema. Y que se creen, y eso es otra cosa, que eso lo hablaba yo el otro día, que estuve en con diplomático ruso, porque estuve en una recepción clandestina de la embajada rusa, lo conté el viernes pasado. Y digo clandestina, es que de risa, es que ya hemos llegado a una cosa delirante. A ver, los rusos, su fiesta nacional es el 12 de junio. Da la casualidad de que el 6 de junio es el día de la literatura rusa porque se conmemora el nacimiento de Pushkin. Vale, es decir, bien. Entonces, para evitar líos, porque no olvidemos, están en un país OTAN y Unión Europea
y proamericano. Es decir, aquí, en vez de celebrar su fiesta nacional, celebraron el aniversario de Pushkin con un concierto. La literatura con un concierto. Y luego ya dentro, es decir, después del concierto hubo típica recepción y tal, y ya allí dijeron, y también celebramos el Día Nacional, la fiesta nacional rusa. Como, o sea, tuvo que ser una cosa así. O sea, esto es lo delirante de la cosa. Y yo ya hablaba con diplomáticos y tal, y me decía, pero vamos a ver, tenéis que tener en cuenta, tenéis que comprender, y esto les pasa igual a los chinos, ¿eh? Quiero decir, no se enteran, y esto es grave. Tenéis que entender que lo que para vosotros es prudencia, es sensatez, en Occidente, especialmente norteamericanos o británicos, por ejemplo, es visto como debilidad. Esto es grave, quiero decir. Porque como tú no respondes a una provocación que te hacen los ucranianos, pero consentida o impulsada por británicos, franceses, estadounidenses, la interpretación que hacen los occidentales es de debilidad, no de prudencia. Digo, y ojo, esto puede ser un problema muy gordo, porque esto lo que está haciendo es que estos escalen y digan, no, fíjate, escalo. La respuesta rusa, nada especial. Sigo escalando, nada especial. Sigo escalando. ¿Por qué? Porque consideran que los rusos, como no responden, es una respuesta débil. Son débiles. Es decir, no dan respuesta. Y entonces, esto nos puede llevar a un desastre. Quiero decir que al final, dos formas de entender el mundo y la política en concreto, y cómo se debe desarrollar la política, pueden generarnos muchos problemas, porque en Occidente estamos acostumbrados a entender la política única y exclusivamente, y especialmente en los últimos tiempos, como una cuestión de poder y fuerza. Se acabó. Y mire usted, y además especialmente militarizado, ese poder y esa fuerza. Y ojo, y esto no lo entienden, ni los rusos ni los chinos. Les cuesta entenderlo. Pues eso. Tienes que poner al final un Karaganov, un tipo que te suelta una barbaridad, pues seguramente para decir, oiga, miren, que yo no pienso hacer esto, pero que esto no es una cosa imposible, que si siguen ustedes escalando, pues será el Karaganov de turno, o a lo mejor yo mismo, el que no me quede más remedio que responder de alguna manera. O sea, fíjate que ya lo comentamos aquí, que ya no han... No han respondido algo que podían haber respondido cuando atacaron los radares que tienen estos gigantescos para detectar el lanzamiento de misiles nucleares de norteamericanos. Estos fijos. Y que esto, desde el punto de vista de la doctrina nuclear rusa, perfectamente podía haber llevado una respuesta nuclear. Digo desde el punto de vista de la doctrina. Otra cosa es que tú lo decidas, ¿no? Pero que entra dentro, porque ha sido un ataque a unos sistemas que son claves para la defensa nuclear de Rusia, pues son radares de detección de lanzamiento de misiles del enemigo. Cuidado con este tipo de cosas. Y los rusos no han hecho nada. Quiero decir, o sea, no han respondido a eso. ¿Esto cómo se entiende aquí? Como debilidad. Debilidad de los dirigentes políticos, debilidad de los rusos. Ojo que no es debilidad, que es prudencia, que es una cosa muy distinta. Es decir, y que Putin no tiene ganas de que el pueblo ruso se vaya a la porra por una guerra nuclear, junto con el resto de la humanidad. Pues esto se entiende como debilidad. Y de verdad, ahora mismo con los dirigentes que tenemos en Occidente, yo me temo lo peor, porque no se enteran de nada. Entre que no se enteran de nada y luego están fuera de la realidad con estas cosas. Bueno, Biden sentándose en el aire, que es ya lo último. Nos presentábamos ayer esa, sí. Claro, pero bueno, dices, vamos a ver, ¿en manos de quiénes estamos? Pues esta gente, encima, peleándose entre ellos, esto es muy europeo, o sea, reinos de taifas, aquí un montón de pequeños estados, peleándose entre ellos, y Macron así haciendo planes para ver si después de que deje de ser presidente, le nombran el primer presidente de Europa y cosas de estas, delirios de estos, o sea, dices, ojo. Es que esto es grave. ¿Alternativa a esto, Fernando? ¿Alternativa a esto? ¿Sensatez? Por ejemplo, un Topol M,
uno de los misiles balísticos intercontinentales rusos, ahí en dirección a una exposición, sí. Simplemente lo presenta. Sí, lo están aparcando. Sí, es, sí, sí, en una, en una, ya, ya. Sí, 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 ahí con toda una rampita hecha para una exposición. Sí. En su momento, sí, ellos, pero... ellos, desde tierra, como misiles móviles, también los tienen en algunos... Sí, los fijos, pero sí, tienen fundamentalmente los Topol-M y los Yars, que es, o sea, desde fuera es muy parecido. Quiero decir, nada, tienes que ser un experto para distinguirlo, pero vamos, es una versión mejorada de los Topol-M. Y esto, la ventaja que tiene es que al ser móviles, no sabes de dónde te lo pueden lanzar. Sí, no sabes dónde están. Acá va, simpática, graciosa, irónica la reacción del a la salida del regimiento. Esto evidentemente para una exposición, un acto público. Sí. Tranquilidad, no lleva cabezas nucleares. Es decir, no, este no. Seguramente no. Pero este lo que genera esto en este muchacho, el guardia. Sí, exacto. ¿Cómo? Impone. Epa, a ver, firme. Yo los he visto al natural. Es decir, porque tienen varios de estos en muchos museos. O sea, esto lo puedes ver en Moscú, en San Petersburgo y tal, lo tiene ahí puesto. Evidentemente, pues eso, sin cabeza nuclear ni nada de esto. Y la verdad es que cuando ves el pedazo de misil, impone. Quiero decir, bueno, ya sé que este no tiene nada, pero... yo es que siempre me imagino y digo, es que esto cada vez se parece más... La realidad supera la ficción. Yo cada vez me imagino más la película esta de Doctor Strangelove, la de Talucía, sí. En español, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, la escena esa final del loco americano que va en el B-52 cabalgando diciendo ¡yuhu! En el misil, y claro, dices por cierto, B-52 que sigue siendo, o sea, esta película es de los 60, si mal lo recuerdo, B-52 que como veis ya estaba por allí y que sigue siendo el principal avión estratégico de Estados Unidos. Sí. Ha pasado años, ¿eh? Vale que los han modernizado y tal, todo lo que tú quieras, pero no es precisamente algo... Igual pasa con los rusos, el Tu-95 va hélice. Quiero decir que... Ahora, ¿cuánta mayor capacidad crítica en ese entonces para que el cine estadounidense pudiera generar una película como esa, con un contenido crítico enorme, de ironía, ya, de humor, ya, ya, pero una crítica... Impensable. Ahora, imagínate que alguien quiere hacer una política equivalente, una película equivalente. No podría. Directamente se la machacarían. O le machacarían, sí, sí, a él. De hecho, ya, Apocalipsis Now, que como sabéis está basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, fantástica película. Novela, vamos, bueno, no es una novela, sí, es una novela. Ah, muy la pequeña. Novela, perdón. Sí, la película, novela, excelente también, sí, espectacular. La película la trasladan a Vietnam, pero bueno, yo al que no lo haya visto, sugiero que vea, hay un documental que casi es más largo que la película, sobre cómo se hizo Apocalipsis Now. Ajá. Bueno, lo primero que hace el ejército norteamericano cuando le solicita helicópteros y tal y material para hacer la película, dicen, no, crítico con el ejército norteamericano, nos damos, vamos... Ni un helicóptero. Tuvieron que hacer un acuerdo con el gobierno de Filipinas, porque se rodó en Filipinas, que tenía el mismo material que los norteamericanos, pero con la desgracia de que en ese momento estaban en guerra contra los comunistas y el movimiento moro, que se llama así, musulmán. Entonces, vale, os dejamos los helicópteros mientras no tengamos que ir allí a bombardear o a atacar. Entonces, estaban a lo mejor filmando una escena, le decían... que necesitamos helicópteros, y se volvían a bombardear a los comunistas o a los del movimiento moro y luego volvían otra vez a seguir rodando. O sea que, ya digo, y le pusieron todas las trabas posibles. De hecho, el rodaje creo que tardó 2 años. O sea, tardar 2 años en rodar una película es un disparate en cuanto a tiempo, quiero decir. Bueno, es toda una odisea, y ya ahí se empezaba a ver claramente todos los problemas que los norteamericanos ponían a hacer películas críticas con Estados Unidos. Y ahora mismo eso no es nada comparado con lo que hay ahora. Ahora mismo nadie se lo piensa. El peliculón Apocalipsis Now, con esa frase famosa de me encanta el olor del napalm por la mañana. ¿Qué peliculón? Dices, me encanta el olor del napalm a la mañana porque huele
huele a libertad, victoria, sino una a victoria, sí, a victoria, a victoria, a victoria, sí, a victoria. Y dices, joder, está como una cabra ese tío. Frase, sí. Esa claro. Frase, bueno, por ese, el papel de ese, coronel, ese, no recuerdo el nombre, el actor coronel, llamado Robert Duvall, un Duvall, brazo, fantástico, un fantástico, brazo, el consiglieri del padrino. Padrino. El consiglieri del padrino. Fernando, ese muchacho, todavía vivo, si no recuerdo mal, Robert Duvall, sí, esas cosas de la vida, el fanático del tango, Robert Duvall, en un momento, si no recuerdo mal, casado con una argentina, juntado con una argentina, y hace algunos años, yo de jovencito, todavía en la universidad, ahí, justo en el Festival del Tango, en la Facultad de Agronomía, cerquita de la casa de mis papás, ahí una actividad con Luis Salinas, un guitarrista de la puta madre, muy amigo de Tomatito, de España, y en su momento también de Paco de Lucía. Bueno, para una actividad ahí tocando tango, él, Luis Salinas y 5 personas, y entre otros sentado ahí, ¿quién al lado mío? Yo un adolescente, Robert Duvall. Robert Duvall en el barrio de mis papás, en la Facultad de Agronomía y en Villa del Parque, perdón. Bueno, así recuerdo mi encuentro con ese actorazo Robert Duvall, muy un bueno, viejito en ese entonces fanático del tango. Actorazo, y qué peliculón, Apocalipsis Now. Si por alguno de ustedes no viste Demoledores y Demoledoras, ya mismo esa película, no solo por lo espectacular de la historia, las actuaciones fenomenales, sino por el contenido también, ¿no? Lo crítico de... Es demoledor, es de demoledor. O sea, el contenido, primero, de lo que hacen Estados Unidos en Vietnam, segundo, de la guerra en general. Es decir, de la guerra como tal, independientemente de quién la haga, ¿no? Te muestra, pues eso, que la locura de la guerra es su máxima expresión, o sea, porque de hecho a quien va a buscar, la película, vamos a hacer un mini spoiler, empieza con más o menos, con que a un creo que es comandante o algo así, en ese momento, que lo interpreta este actor, qué cabeza. Sí, Martin Sheen. El papá de Charlie Sheen. De Charlie Sheen, el locacho, bueno, pues, ¿no? El loco, sí. Imaginaros que las primeras escenas que están rodando, va y a Martin Sheen le da un infarto. No va de coña. Es decir, dice, joder, empezamos bien. El protagonista con un infarto tiene que esperar a que se recupere. En fin, ya digo, el rodaje de la película es como otra película. Es decir, y Martin Sheen, le encargan, es un comandante del ejército norteamericano, tal, no sé qué, y le encargan una misión secreta, que es, mira, un coronel se le ha ido la olla, es decir, se ha vuelto chalao, y lo tenemos en Camboya por ahí, ha reunido un montón de tribus de estas, de indígenas y tal, y está montando un lío tremendo, hay que acabar con él. Entonces, tienen que subir por un río, ¿no? Y el río al mismo tiempo es esa búsqueda hacia encontrar al coronel Kurz, y al mismo tiempo ese río es una reconstrucción de la psicología, el personaje que va haciendo Martin Sheen del coronel Kurz, y un río, digamos, que sube hacia la locura. O sea, según van acercando a situaciones más descontroladas, más caótica, tienes la famosa cena en un sitio que están descontrolados, llevando a las chicas de Playboy y aterrizando para darlo, en fin. Luego llegan a un sitio en el que están unos soldados que nadie sabe quién dispara a quién, pero así, o sea, todos drogados, es decir, en fin. Bueno, pues es claro, esto ahora es impensable. O sea, de verdad, ahora mismo ver películas de los años anteriores a los años 90, incluso alguna puede que de los 90, pero es un lujo porque podían ser críticas y además con todo. O sea, no tenían miedo de ser críticas, vale, con los malos, con los enemigos, con la Unión Soviética, no, también con Occidente, con Estados Unidos, con ellos mismos. Y se daban, vamos, las mayores críticas que yo he visto ha sido en películas, y además en películas generalmente también donde meten el sentido del humor, porque no hay nada que te destroce más. Ya, hay que saber hacerlo muy bien, que utilizar el sentido del humor para llevar tus argumentos y exponerlos. Si sabes utilizar al mismo tiempo el sentido del humor, es demoledor, nunca mejor dicho.
que estamos en un programa de demoledores. Es decir, al contrario, lo destroza. Es decir, eso es algo... Por cierto, el coronel Kurtz, interpretado nada más y nada menos, como las grandes apariciones de Brando, al final nada más, un pedacito bueno, ahí, pero... Ahí te cuenta... Marlon Brando, nada más y nada menos. Marlon Brando. También actor de El Padrino, Vito Corleone. El Padrino. Y lo acompaña Robert Duvall en las dos películas también, ¿no? Y ahí cuenta Francis Ford Coppola, que también es el director del Padrino. Y le cuenta y dice, joder, Marlon Brando, le mando un guión, digo que se lo prepare, y cuando ya llega allí para rodar, dice que no ha salido nada. Y dice, yo ya dije, Marlon, improvisa, di lo que te dé la gana. O sea, ya, tú, según vamos rodando, tú cuenta algo y ya veremos lo que hacemos. Desesperado, el Francis Ford Coppola, ya digo, el muy bueno el documental sobre la película, porque, sí. ¿Verdad? El rodaje fue de traca. Sí. Cierto que Marlon Brando, acá por ahí Álvaro Gómez, un impresentable como persona, pero un actorazo, cierto, sí, que algunas cosas de la vida de Marlon Brando, bueno. Efectivamente, bueno, sí. Bueno, como tantos otros, lo recuerdo a Kinski también. Kinski, el de la Aguirre, la ira de Dios, el actor polaco, alemán, bueno, un actorazo, pero él completamente demente, además con un montón de cosas locas hechas en su vida. Bueno, Fernando, vamos a... siempre al final discusiones sobre filosofía y cine. Bueno, pero está bien, no está mal. Así vemos, no, y es verdad, y así podemos comparar el mundo de ahora con un mundo que no es tan lejano. O sea, que no estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando del final del siglo XX, donde se podía ver cosas en Occidente que eran impensables. Antes del inicio de la revolución conservadora en los 80 y el inicio del neoliberalismo, los finales del estado de bienestar. Para mí, el momento más desarrollado de la humanidad hasta el momento, en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos de generar espacio para las libertades, lo cual generaba muchísimos conflictos. Los estadounidenses recuerdan a esto como el caos de los 70 con el movimiento hippie, los negros, ¿no? El movimiento del Black Power, bueno, todo es una expresión de la libertad en una situación, en una sociedad antagónica como nuestras sociedades capitalistas, ¿no? Pero bueno, ese espacio para la crítica, hoy día eso es impensable. Hoy día X-Men y reggaetón, básicamente. Esa es la propuesta. Gracias. Para... Sí. Mamita. Porque mamita, a ver, siempre se puede ir a más. Los talibanes en su momento prohibieron la música. Oye, siempre se puede ir a más. ¿Verdad? Eso como para el otro lado. O la respuesta de este, nunca recuerdo el nombre, Sergei Karaganov de la bomba. Claro, entonces, unos cuantos misiles. Claro, muerto el perro, terminada la rabia. Claro, y verás como los occidentales, digamos que se echan para atrás, por decirlo suavemente. No, pues esto, aunque lo tratemos con humor y tal, pero estamos en una situación, es que ya estamos que ya se ha dado por hecho y tal, ya están diciendo que ha habido algún ataque, que otro, con lo de los famosos ataques con misiles y tal, que ataquen en profundidad a la retaguardia rusa. Ya nos vienen preavisando de que vamos a mandar tropas, ¿no? De hecho, parece que Macron ya se ha entrevistado a unos cuantos países que le han dicho que sí, que para mandar, ya sabéis, nunca son tropas, son instructores. Ese es el siguiente paso, meternos ya en la guerra de forma oficial. A partir de ahí, ¿qué va a pasar cuando los rusos, como ya han dicho, vean a los, entre comillas, instructores franceses por allí, por Ucrania, dando vueltas y le bombardeen? Pues veremos. Es decir, ¿va a responder Francia? Obviamente no. A partir de ahí, pues yo veo una Europa camino del caos. Sí, pero veremos. Sí, el otro día alguien recordaba por ahí que en el momento de ingreso de Estados Unidos a la guerra en Vietnam, ya participaban en el escenario bélico 15.000 instructores estadounidenses antes de que participara oficialmente después de ese incidente cuyo nombre nunca recuerdo, ese ataque al final ficticio. El incidente del Golfo de Tonkin. Es como es conocido. Efectivamente.
Fernando, demoledores y demoledoras, como siempre, un gusto y un placer la charla con todos ustedes. Hasta, bueno, como siempre, la semana próxima, de nuevo, toda la programación habitual, a las 11 nosotros, a las 9 y a las 7 ahora también, los jueves y viernes. Comenzamos en DMP Geopolítica a las 7 con Bruno Garcini los jueves, antes de Adrián Celaya y antes de Fernando a las 9, Eduardo Bior. Así que comenzamos más temprano la programación y a las 11 nosotros. Geopolítica y geoeconomía para todos los gustos. Acompáñenos con el like, con las suscripciones, con las membresías y con el pulgar arriba. Un abrazo a todo el mundo. Fernando, chau, chau. Hasta luego.